Primero.
Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, ah, ah. Este tabernáculo se deshiciere, tenemos otra eterna esperando en los cielos. Él dijo: me voy para preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén.
está cumpliendo San Mateo 12:42. Como la reina del sur, la novia hoy va en busca de revelación. Hoy se ha levantado una reina de Saba, hoy se ha abierto un día de gran Salomón. Es por la palabra que ha sido revelada lo que estaba atrás de la mente de Dios. Hoy se ha levantado la gloria en este día, cumpliendo profecías en el tiempo final. La palabra para ella es su expectativa, siguiendo al Cordero donde quiera que va. El Hijo del Hombre en el 63, 7 sellos a su novia le dio. Esa fue la piedra de granito, blanco donde el sol nunca pegó. Y adoraba a Dios y extraños poemas.
de locos. Él vino para revelar nuestros nombres del libro. Dime más de esta diferente civilización y de este pueblo que adora al Cordero. Soy heredero de la promesa.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a iniciar con este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este nuevo día, por esta nueva tarde. Que tú nos permites, Señor, acercarnos con mucha reverencia, con mucho respeto. Nos das a conocer que tu palabra es perfecta, tu palabra dador de vida eterna, oh Padre. Muchas gracias por este gran privilegio. Desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento, tú dijiste a Daniel, tú dijiste, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Pero también dijiste, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel 12:8. Oh, Padre amado, pero Mateo 5:18 dice, pero de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Oh, Padre amado, por eso Apocalipsis 10:7 en la cena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste de tu siervo, Padre amado. Este glorioso mensaje ha dado la vuelta como 7 veces, oh Padre, y vuestro profeta se fue de esta tierra, pero ha quedado estos gloriosos mensajes de unos 1200 prédicas que ha logrado hacer, oh Padre amado, para una novia predestinada, una manada pequeña, una simiente predestinada, personas con percepción profética que lo captarán esto, oh Padre amado, para cumplir la siguiente promesa y la final de Apocalipsis 10:8 al 11, donde tenemos que comer el libro y profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes. Oh, gracias, Padre amado, por este gran privilegio que tú nos has dado, Señor. Más gozosos estamos en esta tarde porque al reconocer de que hemos logrado venir en esta escena, no por nuestros propios méritos, ni porque papá o mamá dijo que hagamos eso y hagámoslo a tal hijo. No, Padre, era la destinación tuya, oh Padre. Entonces hemos logrado venir a este mundo. De esas 1 millón de células, cada uno de nosotros que estamos en esta vida, hemos logrado. Oh Padre amado, entonces qué privilegios para nosotros el unirnos de esta manera, Señor, y caminar en la senda de porvenir, oh Padre. En esta tarde queremos continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos has dado, Señor. Te pedimos, Padre amado, que todos los hermanos y hermanas que estarán en escena, Señor, que lo hagamos de tal manera que podamos entender lo que tú quieres decir a través de estos gloriosos mensajes, oh Padre. Bendice grandemente cada alma, cada corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios te bendiga a todos. Vamos a continuar con el mensaje que estamos leyendo y nos quedamos en el mensaje. Ya estamos en el año 1958, 7 de enero, mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, mensaje titulado La Reina de Saba. Continúo en los párrafos del 36 al 45. Para formar el cuadro vamos un párrafito más atrás. Desde el 35 dice, usted ama al Señor, sus obras prueban que le aman, pero sus frutos la gente es conocida. Pero por sus frutos la gente es conocida. Si le ponen algo en su regazo, usted no lo apreciaría de todos modos. Es algo por lo que usted tiene que batallar y por lo que tiene que sacrificarse. Ciertamente lo es. De lo cual saca un gozo. Ahora, la pequeña reina tenía algo que afrontar. Ella tenía que cabalgar 3 meses en el desierto. No en un coche con aire acondicionado ahora, ni tampoco en un Cadillac, sino en la espalda de un camello a través de los desiertos calientes. ¿Para qué? Dios le había estado hablando a su corazón y ella estaba determinada a ver si este don era correcto o no. Allí lo tienen. Ella se fue 3 meses para averiguar si acaso era así, y la gente no puede quedarse sentada en la reunión 3 minutos para averiguar si es correcto o no. Esa es la diferencia. Con razón Jesús dijo, ella se levantará en los últimos días y condenará a esta generación. Eso es correcto. Párrafo 36. 3 meses de un desierto caliente. 3 minutos de un asiento cogido. ¿Qué diferencia venir a un camello y un Cadillac? ¿Captan la diferencia?
¿Qué responderá esta generación en aquel día del juicio cuando se levante la reina de Sabá? Ciertamente, ¿qué dirá la iglesia que rechaza los dones de Dios cuando ese montón de israelitas allá atrás aceptaron algo que no era ni la mitad de grandioso como lo es ahora? ¿Qué será? Pregunten. Salomón no fue para ningún lado. Ellos vinieron a Salomón. Ellos tenían hambre, ellos tenían sed, ellos estaban creyendo y Dios estaba trabajando. Hoy estamos llenos y alimentados y no tenemos necesidad de nada, como decimos, y la Biblia dice, y no sabes que eres pobre, cuitado, miserable, ciego y desnudo, y no lo sabes. Eso es lo malo, y no lo sabes. Párrafo 37. Y si un hombre estuviera desnudo en la calle y ciego y lo supiera, él trataría de ayudarse a sí mismo. Pero cuando él no lo sabe, esa es la parte lamentable. Entonces el hombre no está mentalmente bien y la iglesia no está espiritualmente bien porque no lo sabe. Jesús dijo, si me conocieseis, hubieras conocido mi día. Noten, luego ella tenía otra cosa determinada en su mente. Ahora, yo no sé, todavía no lo he visto. Como dije anoche, después que ustedes han visto la obra de Dios, entonces Dios puede castigarlos justamente porque lo rechazaron. Y ella todavía no había visto la obra de Dios, pero ella dijo, si está correcto, lo voy a apoyar con todo lo que tengo. Así que cargó los camellos con oro y todo lo demás, y mirra e incienso, y si el don era realmente correcto, ella lo iba a apoyar. Eso es correcto. Párrafo 38. Y si los dones de Dios son correctos, ustedes no tienen que apoyarlos tanto en lo financiero, sino debieron de apoyarle con alabanza de Dios, con testimonios, con guiar a la gente a Cristo y haciendo algo para la gloria de Dios. No solo su dinero y así sucesivamente, sino con todo lo que esté en usted. Deberían de apoyar la obra del Señor. Ella cargó el camello. Y a medida que iba, recuerden, con todo ese oro en esos camellos, miles de dólares de valor en oro y joyas preciosas y mirra e incienso, perfumes aromáticos que eran muy costosos. Y cuando ella fue a ver si eso era correcto, ella iba a apoyarlo. Ahora, miren el riesgo que ella tenía que tomar. Todos esos ladrones en el desierto solo esperando por ella. Párrafo 39. Pero si Dios ha llamado su corazón. No hay suficiente en el mundo que pueda mantenerlo alejado de Cristo. Todas las amenazas de que serán excomulgados de su iglesia, todas las amenazas de lo que despedirían de su trabajo. No hay nada que nos pueda separar o detener de alcanzar la meta. Cuando nosotros realmente en nuestro corazón nos ponemos bien y nuestro objetivo está correcto, que vamos por la parte sincera y para darnos cuenta si Dios ha hecho esto. Si Jesús ha resucitado de entre los muertos, vamos a apoyarlo. Si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, vamos a quedarnos al lado de eso. Hagamos todo lo que podamos para hacer que la gente vea el reino de Dios. Ella tuvo que cruzar el desierto, así que partió. Ahora, si usted está determinado y es por la cosa correcta, Dios hará un camino. Después de un rato vemos a los camellos por el desierto, la pobre mujercita sentada allí arriba y los vientos del desierto soplando y sus labios partiéndose, pero sus ojos estaban puestos en Dios. Aunque los camellos tropezaban por el camino con un pequeño ejército con guardias que ella tenía, que el gran desierto lleno de ismaelitas podría haberlos tomado en un momento, pero su corazón estaba decidida. Si hay un Jehová Dios y Él se está dando a conocer, ya quiero ser su sierva, yo quiero ser su sierva. Párrafo 40. Allí lo tiene. No se preocupe. Había decenas de miles y miles de ángeles marchando con esa banda mientras avanzaban. No había saeta que volara de noche o toror nocturno o saeta de día por la que pudiera tocar. Ella estaba destinada a encontrar a Jehová. Ella estaba buscándolo a Él con un corazón verdadero. De igual manera hará Él con usted. Si usted tan solo ve la simplicidad de ello, Dios no brilla en alguna clase de su gran glamour. El mundo lo hace. Su gran hora viene para eso, cuando Él se revele a sí mismo desde la gloria. Pero hoy Él trabaja en humildad para hacer las cosas como siempre las ha hecho. Párrafo 41. Y aquí va ella. Y el viento sopla. Y los desiertos están calientes. Pero ella sigue presionando hacia el supremo llamamiento. Ella va a llegar. Porque Dios se encargará de que llegue.
Aquí va ella, una mujercita con este grupo de hombres y sus pequeños doncellos alrededor de ella, y se fue atravesando el desierto. No había lugares con sombra para sentarse y descansar. Ella solo se quedó debajo de un pequeño dosel sobre ella, y mientras el viejo camello iba golpeando de un lado a otro por el desierto, y la mujercita siendo sacudida de un lado a otro, día y noche a través de grandes peligros, bestias de leones y cosas en el desierto. Pero ella siguió adelante, no iba a dejar que nada la detuviera. Ella estaba determinada a averiguar si eso era correcto o errado. Con razón, ella se parará en el juicio con esta generación. Ella estaba determinada a averiguar si eso era correcto o no. Y aquí va ella. Y finalmente, guiada por el curso, guiada por el espíritu, ella vino. Usted dice, ¿guiada por el espíritu? Absolutamente. Toda persona que empieza a ir hacia Dios es guiada por el espíritu. Absolutamente. Ella lo fue. Y los grandes ángeles le guiaron hasta la entrada de Jerusalén. Párrafo 42. Y cuando ella sube al templo, ahora ella no fue para sentarse unos minutos para darse cuenta. Ella no fue solo para quedarse un día y tener que regresarse rápido a su reino. Ella fue y se quedó hasta que estuvo convencida. Esa es la manera de hacerlo. Solo quédense hasta que esté convencido. Ella descargó los camellos y clavó las tiendas y así sucesivamente, y retuvo sus tesoros y por el estilo hasta sentarse un rato en la reunión para averiguar si eso era realmente la verdad de lo que había escuchado. Seguro ella tenía fe para creer que él era correcto, pero entonces quería ver si acaso eso era correcto o no. Párrafo 43. Luego, a medida que ella subía a la reunión a la mañana siguiente donde Salomón se sentaba y le llevaron las cosas, ella comenzó a observar a Salomón y supo que él era solo un hombre ordinario. Y ella vio el gran discernimiento del Espíritu de Dios obrando a través del hombre. Ella observó reunión tras reunión. Ella acampó y observó. Y finalmente, cuando estuvo totalmente convencida, va y toma todos sus tesoros, todo lo que ella tenía, y los puso a los pies de Salomón. Y ella dijo, todo lo que había escuchado a estos santos testificar es verdad, y más de lo que los escuché decir es verdad. Párrafo 44. ¿Por qué? Fue más porque había llegado a ella entonces una mujer pagana. Dejen que ella se pare en el juicio en contra de los presbiterianos de hoy en día, bautistas, metodistas, católicos, pentecostales, nazarenos, peregrinos de sanidad, adventistas del séptimo día, ciencia cristiana. Dejen que ella se pare como la pagana que fue en contra de la gente que se supone lee la Biblia a diario y ora. Observen su testimonio en contra de estos de este día. Sí, señor. Ella era una mujer pagana, pero vino y cuando se dio cuenta que era la verdad de ese gran don que Dios había dado, ella supo que era la verdad entonces porque lo había visto con sus propios ojos. Y Jesús dijo que ella se levantará en el día del juicio y condenará a sacerdotes y predicadores y los así llamados gente religiosa. Ella se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación que lo estaba llamando a él un diablo. Piénselo. Párrafo 45, por último. Piense en el día que estamos viviendo. Mi hermano, mi hermana y mi amigo, Dios siempre en cada generación, Él se declara a sí mismo. Si la gente se reuniera alrededor de Cristo y olvidara sus pequeñas diferencias, ¡qué gran cosa sería! Pero en este día, cuando Él viene para mostrarse a sí mismo otra vez en todas las formas, más de lo que Él hizo, entonces Jesús se paró en las riberas de Galilea y se paró en Jerusalén y en la ciudad. Y él declaró, no hay nada que yo pueda hacer de mí mismo. El Padre primeramente me muestra y yo hago lo que él dice. Pero si yo digo, viendo que él podía hacer eso, entonces ellos pensaron que él era un espiritista. Pero cuando vieron que eso se llevó a cabo, supieron que no podía ser un espiritista. Pero su gran estatus de iglesia y demás los impidió aceptarlo. Nicodemo lo expresó bien cuando dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Sabemos de eso. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga su palabra. Continuamos con este glorioso mensaje, La Reina de Saba, mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 7 de enero del año 1958. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 46 al 55. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas.
Mensaje: la reina de Saba. Predicado el 7 de enero del año 1958. Párrafo 46. Pero, ¿por qué no lo aceptaron? ¿Por qué no soltaron al Sanedrín? Fariseos y saduceos y todos, y decir: ve, este es el Mesías. Porque eran sus denominaciones y su orgullo, y así sucesivamente, que no los dejaban ir con una persona sin letras como ellos pensaban. Él tenía la enseñanza de Dios. Él no necesitaba la enseñanza del mundo. Así que Dios había obrado en él. Así como él tuvo que hacer con Moisés, quitarle todo el aprendizaje del mundo primero, antes de que pudiera recibir el aprendizaje de Cristo en él. Y hoy tratamos de introducir el aprendizaje del mundo y sacar el aprendizaje de Cristo. Es correcto. Eclipsada con todo tipo de licenciaturas. Ahora, hoy, amigos, Dios todavía vive. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ahora lo que él dijo allí: he aquí más que Salomón en este lugar. Y ellos lo llamaron del diablo. 47. Y ahora él dijo: estas cosas que yo hago serán declaradas a otra generación después de mí. Otras ovejas que tengo que no son de este redil. Todavía un poco. Y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros hasta el fin del mundo. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Todas estas cosas que él prometió, y aparte de eso, vienen en nuestra edad mecánica. En los días cuando somos científicos y se probó que él era el mismo por una máquina científica de fotografía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí está. Si ese ángel no hace las obras de Jesucristo, entonces es el ángel equivocado. Pero si hace las obras de Jesucristo, entonces es el ángel correcto. Eso es correcto. Porque él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo supieron los judíos que él era el mismo? Cuando él le dijo a ese judío verdadero, a ese judío que estaba predestinado a vida eterna, que Felipe fue y trajo, y él lo trajo allí, cuando vio a Jesús, él dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Él dijo: ¿de dónde me conociste, Rabí? Él dijo: antes que Felipe te llamara, estabas debajo del árbol. Yo te vi. Párrafo 48. ¿Qué hará él con la generación de gentiles en sus días que estamos hoy? Él hizo eso para probarse a sí mismo a los judíos. Él lo hizo para probárselo a los samaritanos. ¿Qué hará él para probárselo a los gentiles? Si él es el mismo para los judíos como lo es para los samaritanos, entonces él es el mismo para los gentiles. ¿Qué hacen los gentiles? Exactamente lo que ellos hicieron. Los grandes eruditos y ritualistas y aristócratas, y así sucesivamente, y los educados y listos, y los así llamados en el mundo. Ellos dijeron: es el diablo. No tengan nada que ver con eso, con un montón de santos rodadores. No tengan nada que ver con eso. 49. Pero Dios, en la gran resurrección, tomará a ese montón de santos rodadores y condenará al mundo. Exactamente correcto. Exactamente correcto, ciertamente. Porque han creído, porque lo han leído en la Biblia y lo han visto por sí mismos. Y ellos vienen a través de vientos fríos, nieves y todo lo demás para reconocer los grandes dones de Dios moviéndose en estos últimos días. Y ellos dicen: oh, es mi Señor y mi Dios. Oremos.
Señor, nuestro refugio en cada generación, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oh bendito y eterno Dios, si hemos de levantarnos de aquí ahora mismo e irnos a casa, a nuestros hogares, podríamos irnos felices y regocijando, porque creemos tu palabra. Párrafo 50. Pero preguntaríamos esta noche que quizás haya algunos aquí que estén algo desanimados, como los que vinieron un día de Emaús, desde Jerusalén yendo a Emaús. Tú caminaste con ellos por el camino y hablaste con ellos y le predicaste. Y pensaron que tú tenías una forma extraña de explicar las Escrituras, porque luego dijeron, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras él nos hablaba en el camino? Pero una vez que tú los metiste al pequeño edificio y cerraste la puerta, hiciste algo igual como lo hiciste antes de que tú fueras crucificado y resucitado. Y ellos reconocieron que ese eras tú, porque nadie podía hacerlo así más que tú. Y ellos dijeron que era el Señor y regresaron a prisa con las noticias. 51. Señor Dios, haz lo mismo por nosotros esta noche. Danos lo que sabemos que nadie puede hacer, solo tú a solas, que puedan regresar a través de los vientos con el alma tan llena de fuego que ni siquiera presten atención al viento frío, diciendo, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros? ¿No fuimos recompensados? No porque el predicador predicara o el coro cantara, sino porque vimos a Jesús manifestándose a través de su pueblo. Concédelo, Dios eterno, porque te amamos y queremos encontrarnos contigo un día cuando nuestra vida aquí termine, que escuchemos la voz decir, sube más alto, a un mundo mejor y a un lugar mejor. Amén. Mientras estamos aquí, que seamos luces, Señor, para brillar en esta hora de oscuridad justo antes de que la gran destrucción golpee y estas ciudades se conviertan en nada más que polvo. Señor, siempre antes del juicio envías misericordia. Que la gente no lo desprecie. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 52. Ahora, amigos, yo no puedo explicar las cosas que sé, las cosas que siento en mi corazón. No puedo expresarlo. No tengo una educación. No tengo escolaridad para predicar. Por lo tanto, no puedo hacer que mi mensaje sea exactamente lo que debiera de ser. Y perdónenme por eso. Pero normalmente el hermano Baxter y algunos de ellos van y dan la explicación. Y ellos son predicadores que son eruditos y cristianos. No solo eruditos, sino cristianos, hombres nacidos de nuevo. Ellos saben cómo poner en orden sus sermones para poder presentárselo a la gente de tal manera que puedan verlo. Ahora, ese no es un don mío. Yo no soy capaz de hacer eso. Mi don es por visión que Cristo prometió que se llevaría a cabo, ¿ve? Y sabiendo que yo no tenía una educación y por el estilo, y tal vez, yo no digo que tal vez, yo creo que fue la intención de él que yo no tuviera ninguna educación, porque probablemente dependería de eso en lugar de lo que dependo. Solemnemente espero cada palabra de él. 53. Ahora, yo creo que él se manifestará a sí mismo. Y si él lo hace, los haría irse a casa con un corazón aliviado y amarlo más a él y con regocijo. Si lo harían, ¿levantarían tan solo sus manos a él? El Señor les bendiga. ¿Está Jen aquí? ¿Jenny, Watt y Billy? Oh, sí, muy bien. ¿Qué fue? Del 1 al 100 anoche, y creo que empezamos con el 1. Nunca llamamos a demasiados, tal vez de cualquier parte, del 10 al 15, algo como esos, solo suficiente. No hace ninguna diferencia. La mujer junto al pozo, si no hubiera estado realmente consagrada a lo que estaba escuchando, nunca le habría servido de nada.
los fariseos que se pararon y vieron a Jesús hacer esos milagros de discernir sus pensamientos y se les dijo, dijeron, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué me llamáis Belcebú? Ellos nunca lo hablaron en voz alta, pero él conocía sus corazones y les dijo eso. Por toda la Biblia, miren su ministerio, por todas partes. No es que él solo salió y dijo, miren, voy a hacer eso. Él dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me muestra primero. ¿Ven? Eso es correcto. San Juan 5:19. Observe sus milagros. Solo la gente podía hacerlo. 54. Y estas cosas que se hacen aquí en la plataforma no son exactamente visiones. Y sin embargo lo es. Es su fe alcanzando a Dios y jalando de él estas cosas que ustedes desean. Miren a la mujer con el flujo de sangre. Ella tocó su vestidura y se regresó a la multitud. Y Jesús dijo, ¿quién me tocó? Ellos no sabían. Él no sabía quién lo había tocado. Entonces él dijo, yo me debilité. Entonces él supo que alguien lo había tocado. Eso fue ella usando el don de Dios. Ella estuvo usando el don de Dios. Jesús no sabía nada al respecto, pero cuando ella lo tocó, él miró a la multitud hasta que pudo encontrarla. ¿Quién era ella? 55. Ese era el don de Dios respondiendo a su fe. ¿Lo ven? Ella lo creyó y ella misma usó el don de Dios. Entonces, el don que estaba en él le habló a la persona que tenía la fe y le dijo cuál era su problema, que dijo que su fe la había salvado. Pero ahora, cuando Dios quiso usar su don, él solo llevó a Jesús y dijo, ahora vete de este hogar de aquí, de Betania, después de 4 días. Lázaro va a morir y entonces tú regresa y yo lo resucitaré. Bueno, Jesús se fue. Ellos mandaron llamarle, pero él sabía que la visión decía que no fuera, porque él dijo que no hacía nada hasta que el Padre se lo mostrara. Después de 4 días, él dijo, Lázaro, duerme. Dijo, si duerme, sanará. Dijo, él está muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí, mas voy para despertarle. Eso es correcto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga. Continuamos y recordando que estamos lecturando este glorioso mensaje, la reina de Saba, mensaje o servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 7 de enero del año 1958. Para continuar, hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 56 al 65. Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas, creo que tiene alguna dificultad en conectar. Ahora sí, mi hermana, Dios le bendiga. Párrafos 56 al 65. Amén, hermano. Continuando con el mensaje de la reina de Saba, párrafo 56. Y en la tumba él dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Él no tuvo que orar, sino que sabía. Ahora, él nunca dijo que se debilitó allí. ¿Cuánto mayor fue el poder de Dios para resucitar a los muertos que para averiguar quién era esa mujer? Pero era una mujer usando el don de Dios. Dios usando su propio don. Muy bien. Tarjeta de oración. Joseph fue para averiguar. Tarjeta de oración T. Creo que él dijo y entonces tuvimos del 1 al 15 anoche. Vamos a tomar el 85 al 100 esta noche. Entonces, tomar la última parte de ellas. Ahora, eso nos dará 15 esta noche. Y ahora, tal vez mañana en la noche comenzaremos. Bueno, no lo diré, ¿ven? Vamos a esperar hasta mañana en la noche. Párrafo 57. Muy bien. Entonces, J en lugar de la otra.
Muy bien, Jota, muy bien. 85, 99, 500. Eso serían 15. Muy bien, J85. ¿Quién la tiene? La dama aquí mismo. ¿Tendría aquí dama? 85, 86, 87, 87. Hermano Jen, ¿tendría aquí para guiarlos de la plataforma? 87. ¿Alguien la tiene? 88. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 88? Muy bien, 89. 89. ¿Levantaría su mano? Las luces están justo aquí. No puedo ver, así que si tan solo levanta su mano. 89. Ya está aquí. 89, 90. Oh, eso está muy bien. No importa. 90. ¿Levantaría su mano en alguna parte? Levante su mano, grite amén, si puede. Tarjeta de oración J90. 90. No está aquí. 58. Usted sabe, desearía que viniera a tomar su tarjeta, ¿ve? Eso me confunde, ¿lo ven? Y aquí mismo es donde no debo confundirme, ¿ven? Si ustedes reciben una tarjeta, no la tomen. Si el muchacho les ofrece una, no la tomen, si no se van a quedar. Gracias, quien sea que haya encendido la luz, no se queden. Si usted no se va a quedar, entonces no tome la tarjeta. Si la toma, venga. Muy bien, J90, 91, 91, ¿alguien la tiene? Oh, qué momento. No saben cómo me hace sentir el estar parado aquí. Me imagino que hay por lo menos 500 personas, me imagino, allá más. De todos modos, yo me he parado ante 500.000 personas, ¿ven? Y he llevado a Cristo a un reto delante de decenas de miles de paganos. No hay que tenerle miedo a nada. Dios lo prometió. Sus palabras son igual de verdaderas como Él es verdadero. Párrafo 59. Ahora, aquí está una bonita escena de la Biblia esta noche. Me pregunto qué van a decir ustedes, los gentiles. ¿Van a ser tan reverentes y respetables como la mujer? ¿O como fueron los samaritanos cuando la mujer entró a la ciudad y les contó lo que el Señor Jesús había hecho por ella? Y ella dijo, por esto. Ella incluso se lo dijo a esas personas. ¿No es este el mismísimo Mesías? ¿No es este el mismísimo Mesías? Seguro, ¿ven? Las escrituras se entienden espiritualmente. ¿Cuántos saben eso? Ustedes no leen las escrituras o las escrituras o las escriben para entenderlas. Dios dijo que Él lo escondió de los ojos de los sabios y entendidos. Miren, aún esa visión, yo mismo escribí la visión y la leí mil veces o más. No vi que yo debía ir primero a la India. Yo pensé que estaba supuesto a ir a África primero. Pero luego, cuando esta hora llegue, aquí está escrito de mi propia mano, ¿ven? Simplemente no podía verlo. Estaba cegado para mí hasta que seguí adelante y desobedecí a Dios para que Él pudiera corregirme y mostrarme que sus palabras son eternas y no pueden fallar, ¿ven? Yo simplemente no pude leerlo de esa manera. Muchos dicen, oh, la Biblia no dice estas cosas. La Biblia sí lo dice. Llega a ser una realidad y Dios confirma su palabra. Párrafo 60. Ahora somos desconocidos el uno al otro. Me supongo, dama. ¿Lo somos? La dama es una dama de color, yo un hombre blanco. Eso hace dos diferentes colores de personas, dos nacionalidades. Y de esa misma manera fue en San Juan el capítulo 4, la samaritana y el judío. Ambos de diferentes razas de gente. Pero Jesús les hizo saber que Dios no hace acepción de raza, que Él hizo todas las razas. Todos venimos de un solo padre y madre, Adán y Eva. Fueron primero en la tierra. Es de donde nosotros venimos, en nuestras naciones y donde vivimos, y cambió nuestros colores. No tiene nada que ver con Dios, somos descendientes. Él tiene toda clase de árboles, Él tiene toda clase de flores. Dios no quiere que seamos todos exactamente iguales. ¿Sabían ustedes eso? Desearía poder hablar con uno de estos segregacionistas y así sucesivamente. Si ellos prestaran atención un minuto, sí, Señor. Dios hizo flores blancas, Él hizo flores azules, Él hizo flores rojas, Él las hizo diferentes porque Él las quiere diferentes. Él nos hizo diferentes porque Él quiere que seamos diferentes, pero todos fuimos hechos para sus alabanzas. Eso es correcto. Párrafo 61.
Esta mujer está parada delante de mí como cristiana. Ella pudo haber sido una atea o un crítico, pero su espíritu ahora, cuando el Espíritu Santo viene, me hace su siervo, y si yo soy su embajador y usted cree eso con todo su corazón, mi palabra es la de él, su palabra es mía, eso es correcto. Si yo fuera a otra nación como embajador de esta nación, entonces todo lo que yo diga, esta nación tiene que respaldarlo. Eso es correcto, depende de lo que la otra nación piense al respecto. Y a medida que vengo como el siervo de Cristo y hablo sus palabras, y él lo confirma y muestra por las credenciales de su espíritu que yo estoy diciendo la verdad, entonces si ustedes lo creen, entonces no hay nada que pueda interponerse en el camino para que reciba lo que quiere. Todas las cosas son posibles para los que creen. Ahora, para que la audiencia pueda saber, aquí estamos, primera vez que nos encontramos en la vida. No nos conocemos, solo estamos parados aquí. A ella le dieron una tarjeta, ya sea Jane, Leo o Billy o alguien. Párrafo 72. Ellos mezclan las tarjetas y las reparten a la gente y cualquiera que las quiera puede tenerlas. Reparten unas pocas por aquí, unas pocas por acá y otras pocas allí. Solo de esa manera les digo que lo hagan. Yo nunca los he visto que las reparten, pero de esa manera se supone que tienen que hacerlo. Y esta dama sabe que yo no sé nada de ella, nunca la he visto. Y esta es la primera vez que nos encontramos, hasta donde yo sé. Y la dama habla con el hermano Branham. Usted estuvo en una de mis reuniones, pero nunca vino a la plataforma. Muy bien. Entonces usted me ha visto, pero quizás yo la he visto en la reunión, pero yo no la conozco, pero Cristo sí. Párrafo 63. Ahora, si usted está aquí por alguna necesidad, usted dice, estoy enferma, tengo una enfermedad, y yo le digo que el Señor va a sanarle, usted pudiera dudar eso, ¿ve? Usted no sabría si mis palabras estaban correctas o no en eso. Pero si el Señor me deja saber algo que usted sabe que yo no sé nada al respecto, entonces usted sabe que eso tiene que venir de algún poder sobrenatural. Bueno, usted puede decir, bueno, el diablo le dijo eso. Entonces usted recibe la recompensa del diablo. Si usted dice, el Señor le dijo eso, entonces usted recibe la recompensa del Señor. ¿Es eso correcto, audiencia? Ahora, se lleva a cabo por ella. Será con usted de la misma manera. Yo no tengo idea de lo que está mal con la mujer. No tengo idea, pero Dios sí. Y yo no quiero que ella me diga porque yo no sé. Quiero que eso venga por una fuerza sobrenatural para que esta pequeña audiencia a la que le he predicado sepa que Dios ha hecho esto. Entonces dependería de ellos juzgar lo que piensan al respecto. Párrafo 64. No hay nada malo con ella. Ella es una mujer joven, pero tiene un deseo bendito en su corazón. Esta mujer ha venido a mí con la esperanza de que ore por ella y ponga manos sobre ella para que pueda recibir el Espíritu Santo. Exactamente correcto. Eso es verdad. ¿Me cree que soy su siervo? ¿Cree que eso tiene que venir de Dios? Veamos si el Señor dirá algo más. Solo mientras estamos parados aquí. Yo no digo que lo hará, si hay otro deseo en su corazón, y ese es por un ser amado, su esposo. Usted quiere que él deje de tomar. Eso es así, dice el Señor. ¿Esas cosas son verdad, dama? Levante su mano. Ahora, ¿cree usted que ese espíritu que está hablando con el hermano Branham podría hacer que las lágrimas fluyan por sus mejillas de esa manera? Usted tiene un sentimiento como nunca antes lo ha tenido, ¿eh? ¿Qué es? Es el Espíritu Santo que viene sobre usted. Es el ángel del Señor en cuya presencia está usted. Es Él, aquel que es su Salvador y Redentor. Ahora quiero orar por usted. Señor Dios, dale a nuestra hermana aquí el deseo de su corazón y lo que ella ha pedido, que se vaya esta noche tan feliz como la reina que vino de Saba para ver un don que tú le enviaste a Salomón y que ella se vaya a su casa gozosa y recibe lo que ha pedido. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, lo pedimos. Amén. Dios le bendiga. Párrafo 65. Ahora, ¿cree usted?
¿Están todos creyendo? ¿Están satisfechos? Miren, es el Señor, es Dios. Yo no tengo nada que ver con eso. No tengo nada que ver con eso. Ahora, les pido a todos los que están allá que se pongan a orar. Los que están en la línea, los de allá que no están en la línea. Les pido que oren y crean y tengan fe en Dios. Algunos de ustedes sin tarjetas de oración. Solo estoy tomando mi tiempo porque sé que Él está parado aquí. O si tan solo pudiera explicárselo, no hay necesidad de intentarlo. No podría. Ahora, ¿pueden ver esto? Miren hacia acá. Está aquí mismo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amén, hermana Rosalia. Dios la bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje. La Reina de Saba. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 7 de enero del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 66 al 75. Dice, ¿no tiene una tarjeta de oración? ¿Tiene una tarjeta de oración, dama? No tiene. ¿Cree que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos? ¿Cree que Él está aquí en la reunión ahora? Usted tiene un problema en su costado y en su pierna. Si eso es correcto, levante su mano. Ahora Jesucristo la sana. Vaya y crea. ¿Está convencida? Ahora sea muy reverente. Quiero hablar con la dama. Somos desconocidos el uno para el otro. Yo nunca la he visto en mi vida. Pero Cristo sí la conoce. ¿No es así? Y si Cristo la conoce, entonces Él conoció cuando usted nació. Él la alimentó durante todos los días de su vida. Y todo lo que usted es, Él conoce al respecto. Y si Él me revela, ¿cree que la única dama que estuvo aquí era una dama de color? Esta es una dama de color. ¿Es usted la que sigue en la línea dama? Hay una mujer blanca. Eso abarcará a las dos razas, blanca y de color. Párrafo 67. Si el Señor Jesús me revela cuál es su problema, quiero que toda la gente de color que está en presencia divina crea con todo su corazón. Levante sus manos si gusta. Toda la gente de color. Este es su ser amado. Un día, hace muchos años, había un hombre subiendo al Gólgota. Él tenía una cruz en su espalda y la piel de sus hombros estaba irritada. Su vestidura era una mancha grande, sangrienta, y su pequeño cuerpo débil y frágil bajo el peso de la cruz. Y el padre de él, Simón, vino y recogió la cruz y le ayudó a cargarla. Párrafo 68. Ahora, aquí están sus hijos esta noche, después de 2000 años, creyendo en Cristo al cual Simón ayudó a cargar la cruz. Seguro que Él lo ama, y Él está aquí para ayudarle, si Él me lo permite. Solo haga lo que yo le digo a él, que Él prometió hacer. Usted aquí por alguien más. Usted está aquí por alguien más. Eso es correcto. Es un hombre, su cuñado, y él es un caso mental. Y usted ha venido a pedirme que ore por él. Si yo pudiera sanarlo, lo haría. Pero juntando nuestra fe en él, quien está presente, lo hará. ¿Creerá junto conmigo? Señor, oro que tú concedas esta petición y que nuestra fe no se mueva ahora, sino que sea suficiente para sanar a esa persona que no sabe lo suficiente como para aceptar por sí misma. Oro esta bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede irse, hermana, y que sea tal como usted pensó que sería. Dios le bendiga. Ese es un librito maravilloso. Léalo. Tiene vida. Párrafo 69. Somos desconocidos del uno al otro hasta donde sé. Yo no sé, pero pienso que somos desconocidos. Nunca le he visto. Hasta donde sé. Somos desconocidos del uno al otro. Lo somos. Si el Señor me revela para qué está usted aquí, ¿creerá? Usted es una mujer blanca ahora. ¿Qué de la gente blanca que está allá va a creer? Esta es su hermana, igual como la mujer junto al pozo. Ahora, mire, yo no tengo poderes para sanar. Usted sabe eso, solo soy un hombre. Como si usted tiene un esposo como ella lo tenía. Mire, o como su hijo, o quien sea, yo solo soy un hombre, como cualquier otro hombre. Pero es su don. No soy yo el que pueda hacerlo. Es Él. Él prometió que lo haría. Por lo tanto, Él me permite hacer eso por su gracia y voluntad. Párrafo 70. Usted está aquí por alguien más también, y ese es un caso mental. Su hermana.
¿Cree usted que Dios suplirá la necesidad de eso con todo su corazón? Por su esposo también, eso es correcto. Artritis, diabetes, problema cardíaco, con usted. Crea ahora, pero puede tener lo que ha pedido, si no duda en su corazón. El Señor le bendiga, hermana, y le dé el deseo de su corazón a través de Jesucristo. Amén. ¿Cree usted, gente blanca? Entonces, ¿por qué esperamos o tardamos? ¿Por qué no somos sanados ahora? ¿Por qué no son sanados ahora mismo si tienen necesidad de ello? Ven. Ahora, si ustedes lo creen, no hay nada que pueda quitárselo. Ven, si lo creen. Ahora, si Dios me está dejando hacer esto por medio de su voluntad permisiva, de seguro, yo digo la verdad, ¿le daría Dios tal cosa a una persona que enseñara error? Dios no lo quiera. No sería, no sería, es la verdad. Párrafo 71. Recuerden que yo digo esto, un hombre tiene que nacer de nuevo antes de que él pueda ver el reino de Dios. Sus pequeñas diferencias de iglesia no hacen ninguna diferencia. Si ustedes han nacido de nuevo, son hijos e hijas de Dios. Y si ustedes tienen que nacer del agua y del Espíritu, eso es correcto. Jesús, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Solo recuerden eso, creen eso, acepten, aceptándolo. Acéptenlo. Él fue herido por sus rebeliones, por sus llagas. Ustedes fueron sanados. No hay un hombre en la tierra que pueda sanar. Ningún doctor. Ningún hospital, ninguna medicina, no tenemos ninguna medicina que algún doctor diga que lo va a sanar. Si lo hace, él ciertamente no sabe de qué está hablando. El sanar es reemplazar o desarrollar tejido. Ninguna medicina desarrollará tejido. La medicina tomará gérmenes y matará los gérmenes que están desgarrando el tejido, pero no desarrollará tejido. Dios únicamente puede hacer eso, lo cual es creación. Párrafo 72. Él es el único que puede crear. Satanás no puede crear. Él puede pervertir lo que fue creado, pero no puede crear. Dios es el único sanador que existe. Nunca hubo una gota de medicina o hospital u operación que haya sanado a alguien. La Biblia dice, yo soy el Señor que sana todas tus dolencias. La medicina está bien, ellos lo llevan para envenenar a los gérmenes, igual como el veneno de ratas envenena a las ratas, pero no sana la cosa donde las ratas hicieron agujeros. Ven, eso es correcto, no repara el lugar, Dios tiene que hacer eso a través de creación. La operación está bien, eso quita la obstrucción, un diente malo, un crecimiento, un apéndice y así sucesivamente. Eso está bien. Coloca un brazo cuando se fractura. Eso está bien, todo bien. Pero Dios hace la sanidad. Ven, Dios es el único que puede sanar. No es nada, ningún misterio. Eso es solo la verdad. Párrafo 73. Somos desconocidos del uno al otro, me supongo. El Señor Dios nos conoce a todos. ¿No es así? Si el Señor Dios me revela por lo que está usted aquí, ¿lo creerá ahora? ¿Cree que estuvieron dos mujeres de color y con estas son dos mujeres blancas? ¿Eso es correcto? Muy bien, eso lo establecerá. Entonces oraremos por el resto de la audiencia. Con esto debiera de ser suficiente. Si el Señor me revela lo que está usted deseando, entonces usted sabe si eso es verdad o no. Hay algo extraño tocante a la mujer, porque cada vez que yo la veo, hay una visión que pasa en otra parte. Eso es correcto. Y hay otra mujer incluida en esto. Esa es su hermana, creo. Y ella no está aquí. Y ella está cruzando el lago en alguna parte. No es cruzando Michigan, el lago, porque es una corriente grande de agua. Es Suecia. Y ella tiene algo mal que no puede dormir por la noche. Y ella está tosiendo. Es asma. Eso es correcto. Así dice el Señor. Párrafo 74. Y usted misma tiene hipertensión y problema cardíaco. Eso es. Así dice el Señor. Ahora, yo no sé lo que dije. Es un misterio para mí ahora. Es como si lo soñé. Pero eso fue verdad. Esa era mi voz, pero no era yo el que estaba hablando. Era otra cosa usando mi voz. Ahora, ¿cree que era el Señor Jesús con todo su corazón? ¿Cree la audiencia lo mismo? Entonces pidan lo que quieran y les será dado. Ven, el que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Solo créalo. Muy bien, vamos a orar, hermana.
Oh Dios nuestro Padre, ten misericordia de esta mujer y dale el deseo de su corazón. Yo pido esta bendición para ella en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. No dude, reciba lo que ha pedido. Párrafo 75, por último. Ahora, si alguien dice, el hombre lee la mente de las personas. Venga aquí, dama. ¿Sabe lo que es eso, el leer la mente? Es que tome un número en su mente y lo adivine un rato. Ahora, dama, solo ponga su mano sobre la mía. Si al mirar para este lado dándole la espalda a usted, si Jesús me revela cuál es su problema, lo aceptará y lo creerá. Que Él se lo conceda es mi oración. Dios sabe que yo no la conozco, pero Él sí. Si usted cree con todo su corazón, su problema estomacal no lo molestará más. Cree que ha terminado, entonces puede irse y ser sanada. Dios puede sanar el problema cardíaco. Es algo menor para él, como un dolor de muela. ¿Cree que él lo va a sanar? Conforme ha creído, le sea hecho. Dios sea con usted, mi hermano, mientras se va. Hace un rato cuando yo dije, problema estomacal. Ese era su problema también. No solo eso, pero ella tenía el mismo problema que este hombre tiene. Problema cardíaco. Eso es correcto. Ahora, ¿cree usted conforme ha creído, le sea hecho? Vaya y que Dios sea con usted y sea sanado. Tenga fe ahora y crea. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. La Reina de Saba, un mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 7 de enero del año 1958. Continuación. Hermana Reina, en los párrafos 76 al 81. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Mensaje, la reina de Saba. Párrafo 76. ¿Cuántos están creyendo allá en la audiencia? Ahora, mire, vean, usted no tiene, mire aquí, solo esta mujer. ¿Creería usted, dama, si yo no le dijera ni una palabra y todavía creería que Cristo la va a sanar? Vaya, y que el Señor le bendiga. Tome mi palabra en eso y crea que Él la sana. Amén. Muy bien, ve, eso es. No se le tiene que decir. ¿Qué haría usted, dama? Si yo le dijera lo que está mal con usted, ¿me creería? Si yo no lo dijera, ¿lo creería de todas maneras? Usted no sabe. Muy bien, le diré cuál es su problema entonces. Usted tiene artritis. Eso es correcto. Vaya y crea y será sanada. Amén. El Señor le bendiga. Muy bien, dama. ¿Creería si yo le dijera, le haría creer más? Entonces su espalda se pondrá bien. Vaya y crea con todo su corazón. 77. Venga, usted la misma cosa. ¿Cree que se va a poner bien? Entonces que el Señor se lo conceda, hermana, y todo habrá terminado. Amén. Digamos, alabado sea el Señor. ¿Están creyendo? Miren, no es telepatía. ¿Cree que Jesucristo lo va a sanar de su problema cardíaco y que se pondrá bien? ¿Que se irá completamente su problema cardíaco? Es un corazón nervioso. Muy bien, vaya creyendo ahora y sea sanado. Tenga fe en Dios. Dios lo concederá. Muy bien. ¿Puede venir, dama? Un problema de dama, un problema femenino y también un problema cardíaco, nerviosismo. Muy bien. ¿Cree que Dios la va a sanar? Entonces vaya y que Jesucristo la sane. Dios le bendiga. 78. Tengan fe, crean. ¿Cree usted con todo su corazón? Crea. Eso es todo lo que hay que hacer. Si puedes creer, dice la Biblia. Cuando yo dije artritis, hace solo unos momentos, la dama sentada allí con una pequeña bufanda alrededor de su cabeza, ¿cree que Dios la sanó al mismo tiempo de su artritis? Bueno, usted lo sintió, ¿no es así? Bueno, usted lo recibió entonces. Fue cuando lo recibió. ¿Es maravilloso? ¿Qué piensa al respecto, anciana, que dobló sus manos entonces como si fuera a orar? ¿Cree que Dios la va a sanar de esa condición de vesícula? ¿Cree que Él lo haría? Levante su mano a Él entonces. Muy bien. Ahora, usted puede ser sanado. Amén.
tenga fe en Dios y lo cree. 79. ¿Qué piensa la dama sentada aquí? ¿Cree que el problema de cabeza la dejará y que Dios la va a sanar? Sentada ya, si lo cree, puede tenerlo. ¿Seguro? Amén. Solo crea con todo su corazón. ¿Qué piensa sentado aquí orando con ese problema en los pies? ¿Cree que Dios lo va a sanar? Muy bien, puede tenerlo. Amén. Solo crea. Eso es todo. Solo tenga fe en Dios, ciertamente. El joven sentado allí atrás, ¿cree usted, señor, con ese problema en el pie? ¿Cree que Dios lo va a sanar? ¿Lo cree? Muy bien. Puede tener lo que ha pedido. Amén. Párrafo 80. La dama sentada a su lado allí tiene un problema con el hígado que volteó a verla. Muy bien. ¿Cree? Puede recibir lo que ha pedido. Vaya y crea, ciertamente. Miren, el Espíritu Santo está aquí. Yo solo estoy tratando de conservar mi fuerza. Muy bien. ¿Era usted la siguiente dama por la cual se iba a orar? ¿Me cree? ¿Con todo su corazón? ¿Lo cree? Muy bien. ¿Cree que Dios la va a sanar de ese problema estomacal que tiene? ¿Tiene un problema intestinal? Eso es correcto. Usted no es de esta ciudad. Usted es de Milwaukee, Wisconsin. ¿Tiene problemas internos, problemas intestinales y ha estado varias veces en el hospital? Por lo menos 15 o 16 veces en el hospital para operaciones. Y los doctores dijeron que tiene que regresar. Eso es, así dice el Señor. 81. ¿Cree que soy el profeta de Dios, su siervo? Entonces vaya y que el Señor Jesús reprenda a este diablo que se ha escondido de los doctores. Pero tú no puedes esconderte de Dios. Deja a la mujer, sal de ella en el nombre de Jesucristo. No dude, crea y puede recibir lo que ha pedido y habrá terminado. Amén. Vaya en paz ahora. ¿Creen ustedes, cada uno de ustedes? Oh, Señor, manda tu Espíritu, el Espíritu Santo, y carga a esta gente con tu presencia ahora, y que ellos sean como la reina de Saba, que se pongan de pie con los tesoros de Dios en su corazón, y sanados, cada uno de ellos, que se vayan a casa esta noche perfectamente sanos. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. ¿Lo creen? ¿Lo aceptan? Entonces pónganse de pie y recíbanlo en el nombre de Jesús. Que el hermano Bose los despida a todos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje de la Reina de Saba, mensaje o servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 7 de enero del año 1958. Es realmente para nosotros un gran privilegio de lecturar esos gloriosos mensajes del profeta Elías de Apocalipsis 17, que vino a abrir todos los misterios. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado La Escritura en la Pared. Mensaje predicado Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, día 8 de enero del año 1958. Para iniciar este nuevo mensaje, hermana Rosalia, en los párrafos 1 al 10. Amén, hermanos. Iniciando el nuevo mensaje, La Escritura en la Pared, del 18 de enero de 1958, párrafo 1. Este siendo miércoles por la noche, yo les prometí anoche que iba a hablar, si el Señor lo permitía, en esta noche, sobre el tema de la escritura en la pared. Es muy, o podríamos durar semanas en el tema, y ni así lo tocaríamos por encima, pero trataré de resumir solamente un poco de esto en esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo, y ahora deseo leer de Daniel el capítulo 5 y el versículo 25, y se lee de esta manera. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y ahora que el Señor añada sus bendiciones a la lectura. Párrafo 2. Y me pregunto si nuestro buen hermano, el conserje aquí, podría apagar estas luces brillantes. Yo estoy están enfocadas aquí por este lado. Muchas gracias. Yo no puedo ver la congregación,
Y cuando estoy hablando con alguien, me gusta mirarlos en la cara cuando estoy hablando. Parece que así es un contacto más personal con la gente. Ahora estamos confiando en nuestro Señor en esta noche mientras trato de tomar mi tiempo y hablar sobre este tema. Yo sé que es un gran tema y es un tema de servicio evangelístico y no uno para sanidad divina, pero es para la más grandiosa sanidad divina. El cuerpo más enfermo que yo conozco en esta noche es el cuerpo espiritual de nuestro Señor Jesús en esta tierra, tan desgarrado y dividido al grado que realmente necesita sanidad divina. Párrafo 3. Ahora, nuestro tema en esta noche comienza en Babilonia. Y para comenzar, Babilonia estaba ubicada y todavía está en el Sinar. Y primero fue llamada la Puerta de Dios, Babel. Babel, y más tarde fue llamada Babilonia, lo cual significa confusión. Y Babilonia aparece en el principio de la Biblia en Génesis. Y aparece a la mitad de la Biblia y aparece en lo último de la Biblia, el último libro, Apocalipsis. Y siendo que está a través de toda la Biblia, tiene que estar en existencia todavía hoy. Párrafo 4. Y también todo lo que está sobre la tierra hoy, en forma de cosas espirituales, tal como el Espíritu de Dios y el Espíritu del Diablo, y todas las sectas, todo lo que tenemos hoy en el mundo, empezaron en Génesis. Génesis significa el principio, y todas esas cosas, aún bajo otro nombre y bajo otra forma, pero el mismo espíritu que empezó en Génesis lo muestra, y es igual como un árbol creciendo, llegando a la cima, donde todo llegará a un clímax en el fin, a los grandes juicios de Dios, donde Él arreglará todas las cosas y todo lo que tuvo un principio tendrá un fin. Solo esas cosas que no tuvieron principio no tienen fin. Párrafo 5. Es por eso que el cristiano nacido de nuevo nunca tiene un fin, porque él tiene vida eterna. Y vida eterna es una parte de la propia vida de Dios, porque Dios es eterno. Y la misma palabra, la palabra griega zoe, que dice la vida de Dios, cuando Jesús habla y dice, yo les doy vida eterna, esa misma palabra es usada nuevamente. Por lo tanto, un hombre siendo nacido de nuevo, su espíritu ha sido cambiado y él llega a ser una parte de Dios, de manera que él es un hijo de Dios. Y él es tan eterno como Dios es eterno, porque él es una parte de Dios por su nacimiento espiritual. Párrafo 6. Ahora, Babilonia fue fundada por un hombre llamado Nimrod, quien era el hijo de Cam, un hombre muy malo. Y Babilonia una vez fue la capital del mundo. Cuando esta gran ciudad fue construida allí, todas las pequeñas ciudades, a todo su alrededor, pagaban tributo, impuestos y demás a esta gran ciudad, Babilonia. Y allí, si ustedes leen algunos de los libros antiguos, tales como las dos Babilonias de Slob y muchas de las historias de la antigüedad, encontrarán que ellos allí tenían toda clase de doctrinas curiosas. Allí tenían una mujer, no puedo recordar su nombre en este momento, y ella encontraba raíces extrañas de la tierra, y de ellas hacía dioses. Se ha creído que esos eran los dioses que Jacob tomó de su suegro, algunos de esos dioses de raíces y demás cosas. Solo eran pequeños sismos, y de aquellas cosas brotaron estas sectas que vemos en el mundo hoy. Si ustedes se fijan en la naturaleza de ellos y la naturaleza de estas cosas hoy, es la misma naturaleza. Párrafo 7. Así que Babilonia estaba situada exactamente en ese gran valle fértil allá. Estaba rodeada e irrigada por el río Éufrates y el Tigris y era un gran centro de agricultura. Y Babilonia era una gran ciudad y había aproximadamente al contorno de la ciudad como 120 millas, 193 kilómetros. 30 millas por cada lado, 48 kilómetros. Eso lo haría 120 millas todo alrededor. Dicen que las calles en la ciudad de Babilonia eran de unos 200 pies de ancho, de 70 metros. Los muros eran de 80 pies, 24 metros, de grueso, y casi 200 pies de alto. Podían correr carreras de carros sobre estas paredes con los carros, y los portones eran fabricados de bronce. Y esos portones entonces serían de 200 pies de un extremo a otro. Y exactamente en el centro de la ciudad estaba ubicado el palacio. Y el palacio era el trono. Y por el centro
de la ciudad pasaba el gran río Éufrates. Si se fijan, es la ciudad del diablo, porque está diseñada conforme la ciudad de Dios, con el río de la vida ante el trono. Y en esta ciudad tenían grandes jardines colgando de las paredes, todo alrededor. Párrafo 8. Y era una nación tan grande y poderosa en ese tiempo, al grado que había derrotado al mundo conocido. Y todo el mundo estaba pagando tributo. Había progresado más en ciencia y tenía las cosas más modernas que la ciencia podía producir. Tenía lo último en carros, los últimos diseños, las armaduras más poderosas y lo mejor de los metales. Era sobresaliente para el resto del mundo. Párrafo 9. Y entonces dentro de estos muros, el rey Belsasar era rey durante el tiempo de este evento sobre el cual estamos hablando esta noche. El rey Belsasar, lo cual la Biblia dice Nabucodonosor, el cual era su padre, pero en realidad era su abuelo, de quien era sucesor el rey Nabucodonosor. Y muchos de ustedes recuerdan que Nabucodonosor era el principio de los reinos gentiles, la cabeza de oro. Y él había subido a Jerusalén, a muchas, muchas millas de distancia, y había capturado a los judíos y los había traído a su reino, y los hizo esclavos y usaron sus científicos y demás. Párrafo 10. Así como hizo Rusia cuando entró en Alemania, y por eso es que obtuvieron la bomba atómica y demás, es que se llevaron a esos científicos alemanes, y por eso es que ellos están tan adelantados hoy. Los capturaron y se los llevaron allá. Propiamente ellos no tenían eso, pero fueron y obtuvieron esas cosas, así como Nabucodonosor lo hizo con los judíos. Y nos damos cuenta que durante este tiempo había un hombre justo, por el nombre de Daniel, un profeta del Señor, fue llevado en cautividad en ese tiempo. Él había servido como príncipe sobre todos los astrólogos y demás, y los hombres sabios y los magos en el reinado del rey Nabucodonosor. Y ahora Belsasar había tomado control. Belsasar era de esa clase de hombre malvado. A él simplemente no le importaba. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Recordando, empezamos con un nuevo mensaje titulado La Escritura en la Pared, mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, el día 8 de enero del año 1958. Continuamos, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 11 al 20. Amén, amén. Dios les bendiga. Del mensaje, la escritura en la pared, 58018, párrafo 11. Y luego toda la gente de Babilonia, con semejante seguridad como sentían que tenían, una vez dentro de esos portones y con los portones cerrados, con muros de 200 pies, de 80 pies de grueso. Solo piensen cuán seguros deben de haberse sentido dentro de sus muros. Pero solo recuerden esto. No importa cuán seguro la ciencia lo haya hecho. Dios lo descubrirá cuando usted haya pecado. Hay una sola seguridad y esa está en Cristo Jesús. Párrafo 2. Ahora, mientras sentían su gran importancia de ser la primera nación del mundo, una muy típica civilización moderna como en la que vivimos, esta fabulosa América, y yo mismo estoy perturbado, pero temo que estamos tomando la misma actitud como tomaron aquellos allá, que sentimos que porque tenemos lo que pensamos ser los mejores científicos y las mejores ametralladoras y las bombas atómicas y los aviones más rápidos, y más o menos hemos, siendo la primera nación del mundo, nosotros de alguna manera hemos sentido nuestra seguridad sin Dios. Es un portón muy hermoso y Dios nunca cambia, y su actitud hacia el pecado es la misma hoy como fue allá. Y aquí no hay ningún lugar para esconderse, únicamente en Cristo hay seguridad. Párrafo 13.
y en esta gran ciudad sentía que no hay ninguna manera que un ejército pudiera invadir aquella ciudad. Los grandes muros tan altos y su gran equipo moderno y estaban bloqueados del mundo de afuera, pero no tenían la menor idea que una nación malvada llamada los medos persas, los medos y persas, los cuales son ahora los hindúes de la India, no tenían la menor idea que a muchas millas de distancia estaban escarbando un cauce para hacer desviar el río Éufrates para que pudieran marchar por debajo de los muros. Cuando sintieron que estaban seguros, todo el tiempo se sintieron de esa manera, y si sentían eso, entonces se sumergían en el pecado. Párrafo 14. Parece que cuando el hombre llega al lugar en que se siente que es autosuficiente, el pecado comienza a tomar control de él. La iglesia, la nación y el individuo. La iglesia, la nación, el individuo que siente que no necesita ayuda de afuera, el pecado comienza a reinar en él. Eso es verdad. Y notemos también que cuando la gente comienza a sentir ese sentir de superioridad, normalmente el pecado se instala y los corrompe. Así es que cuando cerraban esos portones, pensaban que estaban seguros, pero Dios observaba desde los cielos y el pecado es un reproche para cualquier nación. Me pregunto en esta noche, con todo nuestro gran equipo y nuestros submarinos atómicos y nuestros aviones de propulsión que vuelan a centenares de millas por segundo, que incluso o por minuto, que aún pueden sobrepasar la barrera del sonido, pero nunca olviden que sus pecados los descubrirán. Párrafo 15. Y para este tiempo ya había cerrado los portones y pensaban que simplemente podían vivir en cuerda como quisieran, porque estaban protegidos. Era la primera nación. Todas las otras naciones los buscaban para la ciencia y para ayuda. Y así que en tal tiempo como ese, este rey pensó que él tendría una buena fiesta. Y él fijó una fecha en la ciudad, el cual iba a tener un gran baile, o como diría yo, un moderno rock and roll. No era más que eso. Y así que él fijó la fecha e invitó a toda la celebridad, a todos los soldados y los capitanes y a todas las esposas y las concubinas. Ahora, una concubina solo es una prostituta legal. Y puede ver ustedes que cuando el hombre se siente autosuficiente, que él comienza a sumergirse en el pecado. Párrafo 16. Y él mandó a traer los mejores licores que él pudo encontrar para esta gran fiesta de rock and roll que él iba a tener. Él pensó que estaba seguro. Él pensó que no había nada que pudiera hacerle daño, porque él estaba a salvo. Él tuvo esta gran borrachera en uno de estos jardines en la parte de atrás del palacio. Y mientras allá afuera, en el jardín, quizás lo había decorado todo muy bonito, toda la decoración lujosa colgando, y consiguió a todas las bailarinas y a las muchachas de las mujeres para venir a entretener a los soldados, y su cerveza y sus vinos. Si ese no es el montaje, es un montaje moderno de una fiesta de rock and roll de hoy en día. Yo no sé dónde habría una exactamente. Y ellos alistaron todo e iban a tener una gran fiesta. Párrafo 17. Y no hay duda que vinieron muchas mujeres casadas. A sus esposos los dejaron en casa como niñeros, mientras ellas salieron a pasar
un rato agradable y viceversa. Sin duda, una madre ansiosa caminaba de aquí para allá con un bebé enfermo, mientras el esposo borracho salía a pasar un rato agradable. Son seis de uno y media docena del otro, y puedo verlos mientras comienzan a beber y a pasar un tiempo agradable. Y me imagino que realmente hicieron sonar la banda y tenían la música, y los adolescentes girándose el uno al otro, y los soldados borrachos agarrando a las mujeres y tirándolas sobre sus cabezas y besándolas y sentándose en las sillas y dando porras, pensando que estaban a salvo. ¡Oh, América! El Dios que observó esa fiesta de rock and roll de borrachos está mirándoles a ustedes en esta noche. Párrafo 18. ¿Y qué tiempo debieron de haber estado teniendo? Y puedo imaginarme que este rey Belsasar era un moderno Elvis Presley. Él podía hacer mucho de lo fantástico que ellos tenían, y todo su alboroto, y no sabiendo todo el tiempo que la muerte estaba a la puerta. Así que, mientras la fiesta entró en un buen apogeo, normalmente como una gran escena de un moderno programa de televisión de Hollywood, ellos pensaron que contarían algunos buenos chistes tocante a la religión, como en este Arthur Gordon, o algo como eso, lo moderno de hoy, o un bárbaro como Henry Ford, que cuenta alguna clase de chiste acerca del predicador, pero Dios todavía observa desde el cielo. Pero ellos pensaron que vivían en tal clase de nación que no podían ser tocadas. Pues usted sí, pero usted ciega lo que siembra. Oh, pueblo, solo estén conscientes de eso. Ya sea que sea una nación o una iglesia o un individuo, usted ciega lo que siembra. Párrafo 19. Y así pues, puedo ver a este rey levantarse y decir: un momento, muchachas, tengamos un buen chiste religioso acerca del predicador o algo así. Y todo el oropel volando y las jóvenes diciendo: ¡viva! Sí, creo que nos gustaría escuchar eso. Y los soldados jóvenes comportándose como los adolescentes de hoy, puesto que esto aquí no es más que una Babilonia moderna. Y yo soy americano, pero así también Daniel pertenecía a Babilonia en ese tiempo, pero eso no justifica el pecado. Le dije a una muchacha una vez: ¿es usted cristiana? Ella dijo: le daré a entender yo soy una americana. Yo dije: eso no me dice nada, de ninguna manera. Párrafo 20. Yo estoy contento de ser un americano, pero eso no tiene nada que ver con reflejar el cristianismo. Nada. Si pecamos, pagaremos por nuestros pecados. Tenga eso por seguro. Allá tenía un profeta, pero no lo deseaban escuchar. Tenían el mensaje, pero de eso querían burlarse. Si esa no es América moderna, yo no lo conozco. Tienen el Evangelio, la verdad, pero de eso les gusta burlarse. Así que dijeron: vayamos allá y busquemos esos vasos de los aleluyas y traigámoslos aquí y gocémonos de un buen chiste al respecto. Dios no permite que pecadores se burlen de su pueblo. Algún día ustedes pagarán por eso. Párrafo 21. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continúe, hermano Luis Miguel, párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermano. Párrafo 21. Y fueron a recoger los vasos del Señor y a traerlos al templo. E iban a tomar un buen trago de los vasos del Señor. Y cuando vaciaron allí su Ortel 92 o su Patbus Blue Ribbon, marcas de cerveza americana,
para hacer un buen chiste. Oh, ellos brindaron con las copas y los vasos y comenzaron a beber y a reírse y burlarse de la religión del Señor. Ellos estaban ignorantes de lo que estaban haciendo. Y también lo está haciendo esta nación en esta noche, ignorante de rechazar el mensaje del Señor Jesucristo en el bautismo del Espíritu Santo y nacer de nuevo. Aunque eran religiosos y esa fiesta de borrachos de rock and roll, ellos eran religiosos porque la Biblia dice que alababan a los dioses. Así que usted podría ser un muy religioso y aún estar errado, correcto. No es la sinceridad. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Así que tenía una gran iglesia oficial y una religión que podían servir. E hicieron burla de las cosas santas de Dios. Y eso es muy típico de hoy en día, burlándose de las cosas santas de Dios, a las personas que tratan de vivir una vida limpia y decente. Y recta, ellos le llaman anticuados o aleluya, o alguna clase de nombre escandaloso. Y dicen de los dones del Señor que Él está obrando la obra de un espíritu inmundo, como un adivino o un demonio. Oh, ¿cómo podrán escapar del juicio? La sangre de los mártires clama en contra de eso. Y si Dios no juzga a esta nación por su pecado moderno, Él tendrá que levantar a Sodoma y Gomorra y disculparse con ellos por destruirlos. Eso es correcto, estamos destinados a juicio. Y estas grandes maravillas de Dios que ustedes ven a nuestro bendito Salvador, son señales de advertencia que el juicio está a la mano y ha barrido con esta nación de lado a lado, de este a oeste y de norte a sur, y lo rechazan y se ríen de ello, lo critican y escriben en los periódicos, son tonterías. Piénselo, Babilonia moderna. Ahora, mientras estaban tomando y brindando con sus copas y bebiendo, de repente, cuando este gran playboy del cine llamado Belsasar estaba casi listo para tomarse un trago de su copa, sus ojos parecieron salirse mientras él volteó y miró hacia el castillo, porque él vio viniendo del cielo la mano de un hombre, comenzó a escribir sobre la pared. Yo quiero que se fijen en lo escribió en el encalado. Ahora, quizás los candeleros estaban colocados aparte del oropel, donde estaban teniendo su moderno rock and roll, y las luces estaban titilando contra la pared. Un Dios no hace las cosas en algún rincón, es directamente debajo de las luces, donde Dios habla y se mueve. Así que su escrito sobrenatural estaba bajo el encalado de la pared, a la vista de todos. El rey debió de haber visto primero este bromista moderno, un buen cómico de la radio, actor de televisión, mientras él brindaba con el vaso para beber o la copa en el que tenía en sus manos. Los ojos se le brotaron y se sintió como todo turbado. Y sin, yo me imaginaría que tenía en sus manos, sus ojos, que así fue. La Biblia dice que sus huesos se le dislocaron. Él ciertamente estaba todo estremecido directamente. Cuando Dios comienza a mostrar sus señales al tiempo de estar estremecido, eso es correcto. Y mientras él observó su canto de rock and roll, lo dejó estremecido. Entonces, mientras él se fijó en la escritura de la pared, yo puedo imaginarme las señoritas con sus labios pintados como no sé qué, y el cabello todo adornado de cuerga por aquí, con esos soldados borrachos. Dijo, ¿qué pasa con aquel en esta noche? Mientras soltaba un hipo. Y algún joven le agarró y dijo, muy bien, bailemos esta siguiente juntos. Y de repente se paró la música. Oh, esta nación pecaminosa, algún día su rock and roll se va a parar. Si ustedes lo escuchan, la voz de un predicador, algún día ustedes escucharán la mano de Dios en juicio. Pero el rock and roll tocará algún de igual manera que las bandas pararon y tocaron más acerca de mi Dios a ti en el Titanic. Algún día ustedes van a cambiar su actitud.
Y la música se detuvo y notaron que su bromista, su estrella de programa de televisión, que él estaba de pie, sus rodillas temblando una contra la otra mientras él miraba y observaba este gran acontecimiento. Pues él dijo: todas las paredes están cerradas alrededor, yo tengo mis guardas parados ante los portones, mis mejores hombres, pero vean ustedes, Dios no tiene que entrar por un portón de la manera que ustedes piensan. Él desciende de la gloria, su mano estaba escribiendo en la pared. Rápidamente, estando en un lugar muy moderno, la Biblia dice que él llamó a todos sus adivinos astrónomos, para todos los obispos y los doctores y los papas y los cardenales y los demás, y dijo: ahora les diré, caballeros, yo les he concedido el privilegio de predicar y hacer lo que han querido hacer. Ahora interpreten para mí, que aquello sobre la pared. Pero así fue como hayan, así también de ahora ellos no estaban acostumbrados a lo sobrenatural. Ellos no sabían nada al respecto. No sabían cómo interpretar las lenguas desconocidas. No sabían nada acerca de un lenguaje celestial. Y todos estaban enmudecidos. No sabían nada al respecto, mientras todos estaban parados allí. Recuerden, esto aquí fue la introducción del reino gentil. Y así como entró bajo lo sobrenatural, terminará bajo lo sobrenatural. Pero estos obispos y cardenales y grandes doctores no pudieron interpretar lo sobrenatural. Ellos no sabían nada al respecto. Buscaron por todos sus libros de arte y no podían encontrar nada que se comparara con eso. Ven, ustedes, cosas espirituales son entendidas espiritualmente, y entonces ellos estaban perturbados y no sabían qué hacer. Y por fin una pequeña reina, recuerden, ella no estaba en la fiesta de rock and roll, y la única manera que ella supo que es que algo estaba aconteciendo, un mensaje vino a ella que el rey estaba todo estremecido y que la fiesta se había detenido. Ella hubiese sido uno de los buenos creyentes, y de alguna manera u otra ella había sido una que no se había olvidado. Ella entró rápido a la fiesta y al ver al moderno bromista, todo conmovido, toda su banda, ella dijo: oh, rey, vive para siempre. Pero él no sabía que en ese momento ya estaba muerto. Dijo: vive para siempre. Yo sé que tú estás todo perturbado acerca de la escritura de la pared. Y yo veo al Papa, y a los obispos, y a los cardenales, y a los doctores de divinidad, y ninguno de ellos la puede leer. Oh, pero oh, rey, déjenme decirle algo. Hay un hombre en tu reino que conoce los poderes de los sobrenaturales. Oh, hermano, cuando nosotros vemos la escritura en la pared, hoy día, no obstante, hay un hombre que la conoce. Usted quizás haya pasado por la oficina de todo doctor en la ciudad y le dijeron: usted tiene que morir. Pero hay un hombre, usted puede haberse sumergido en pecado al grado que su alma sea tan negra que las paredes tiznadas del mismo infierno, y usted esté listo para cometer suicidio sin ninguna esperanza. Pero hay un hombre, y su nombre es Jesús. Él conoce lo sobrenatural, y él está en nuestro reino, porque nosotros somos los hijos de su reino. Ah, hay un hombre, digo. Él conoce lo sobrenatural, porque años atrás descubrieron el Espíritu de Dios que él tenía en Dios, el Espíritu de Dios en él, y él tenía un espíritu excelente. Podía interpretar sueños, él veía visiones y cada una de ellas era exactamente correcta. Así que uno no esté perturbado, solo deme unos cuantos minutos y yo lo traeré aquí. Habrá un día en el que usted lo llamará a él, pueda que no tenga lugar para él en su casa, usted está demasiado ocupado mirando televisión, jugando naipes, tomando cerveza, asistiendo a fiestas de rock and roll, pero habrá una vez cuando usted lo llamará a él. Eso es correcto. Y así que Daniel fue traído, mientras él fue traído, un pecador de justicia, un hombre de Dios. Yo no pudiera imaginarme a un hombre de Dios viviendo en un lugar tal como ese, a menos que hubiera clamado en contra de todo eso. Pero vea usted, el reino no le había prestado nada de atención, y esa es la razón por que él estaba en esta condición. En la condición que estaba, y trajeron a Daniel, y él dijo: ¿por qué no
te lo pueden interpretar tus papas y tus doctores. Ellos no tenían nada con qué interpretar. Entonces, ¿qué aconteció? Daniel dijo, oh, Belsasar, tú ya sabías todas estas cosas, nada de esto te ha sido escondido. Párrafo 30. Y yo digo esto, América, como deseo en estos momentos hacerles escuchar mi voz, ustedes son, no son ignorantes de todas estas cosas. Así que las naciones de antes han pecado y han hecho que nosotros hemos sido pesados en la balanza y nos hemos hallado faltos. ¿Qué le pasó a Francia? ¿Qué le pasó a Alemania? ¿Qué les pasó a todas otras naciones que se entregaron al vino, mujeres y a un tiempo maravilloso? Siempre terminan de esa manera y nosotros no estamos exentos de juicio. Dios es justo. Párrafo 31. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermano. Luis Miguel, Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje. La escritura en la pared. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, día 8 de enero del año 1958. Continuamos en los párrafos 31 al 38. Dice, y él dijo, tu padre, como Dios hizo de él una gran nación, pero a él se le olvidó. Y él hizo las mismas cosas que tú estás haciendo. Y Dios lo convirtió en una bestia salvaje. Dijo, tú estás consciente de estas cosas, entonces tú tomas sus vasos santos y haces burla de ellos. Fíjense, él dijo, la escritura ha sido puesta en la pared, y esta vez tu reino está contado. En otras palabras, mira aquí, hombre, tus días están contados. Tu reino es quitado de ti y dado a otra nación, a una nación salvaje y sin Dios. Una que es tan mala como ellos. Dios hace que el pecado combata el pecado. Yo me pregunto hoy en día. Párrafo 32. Justo en ese mismo momento, permítanme decir esto primero, cuando él estaba parado allí mirando ese escrito en la pared, él no tenía la menor idea en que ese mismo instante, frente a los portones, los guardias habían sido asesinados y los soldados estaban en las calles. Matando a los guardias del palacio. Ellos ya estaban en los escalones. Y esas mujeres paradas allí, lejos de sus bebés, lejos de sus esposos y esposas de sus esposas, todos borrachos, escuchando alguna clase de baile moderno y alborote. Y los soldados estaban en los escalones. En unos pocos minutos el rey sería asesinado. Todos esos hombres borrachos serían asesinados por una nación atea poseída por el demonio. Y a las mujeres les arrancarían la ropa, a muchachas jóvenes y a todas, y serían violadas en las calles, y luego levantadas por los talones y sus cabezas reventadas contra las paredes, abriéndolas a cuchillo después de que habían vivido con ellas en lujuria. ¡Soldados borrachos locos! Todo estaba a la puerta porque había sido pesados en la balanza y hallados faltos. Párrafo 33. Y me pregunto hoy, en todo nuestro moderno comportamiento, todo el reírse y hacer burla de los cultos de sanidad, riéndose y burlándose de la iglesia del Dios viviente y comportándose así como la Biblia dice que harían, impetuosos, infatuados, teniendo forma de piedad, pero negando la eficacia de ella. Me pregunto, en este día cuando pensamos que estamos tan seguros y de repente nos damos cuenta que Rusia está 5 años más adelantada que nosotros en la ciencia, hemos asistido a demasiadas fiestas, nos hemos sumergido demasiado en el pecado, la iglesia está tan dormida, ya no le interesan las reuniones de oración, están despreocupados. Ellos también levantan una voz en contra del real, verdadero espíritu del Dios viviente, no los reciben. Son tan denominacionales como muy bien atrevidos o ataviados. Ellos no tienen tiempo para reuniones de oración. Ellos están ante los televisores y los cines y callejeando y en fiestas de borrachos y cosas. ¡Esa es la verdad! Eso quizás suene anticuado, pero es lo que la nación necesita hoy. Existe demasiada cobardía en el Evangelio, usando guantes de goma. Tiene que ser manejado a mano limpia por el Espíritu Santo, verdaderamente. Párrafo 34. Billy Graham dijo hace como una semana o dos, en uno de sus mensajes dijo, esta nación puede llegar a ser un satélite para Rusia en cualquier momento que Rusia lo desea. ¿Dónde estamos?
Ustedes compran discos de Elvis Presley y se quedan en casa para escuchar. Nosotros amamos a Susie en vez de ir a la iglesia. Un día de estos han sido pesados en la balanza y hallados faltos. ¿Qué ha sucedido? ¡Hay una escritura en la pared! Los rusos lanzaron un Sputnik, satélite, que nosotros no podemos controlar nada al respecto, a 500 millas, 804.5 kilómetros, sobre la superficie de la Tierra, y podrían colocar otra media docena sobre los Estados Unidos en los siguientes 30 minutos y llamar y decir, ríndanse, aún unos cuantos minutos serán pura ceniza. Pueden hacerlo, no hay nada que podamos hacer para detenerlos, está en sus manos. Una nación comunista impía, sin sangre y sin corazón. Eso es lo que Dios emplea para hacer que el pecado salga a luz. Ciertamente, si usted lee la Biblia, Rusia tiene que hacer eso de acuerdo a Apocalipsis. Muy bien, ustedes, maestros de profecía, pudieron diferir con eso. Pero solo esperen hasta que haya terminado. Rusia es puesta aquí para ese mismo propósito. La Biblia así lo dice. Párrafo 35. Ahora aquí está ella con un Sputnik. Nosotros tratamos de disparar uno la otra noche. Pensamos que íbamos a hacer tanto más como ellos. Se levantó a 3 pies de la tierra y se apagó. Demasiado rock and roll y pecado. Hemos sido pesados en la balanza y hallados faltos. Dios tenga misericordia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasaría si lanzaran ese Sputnik con esos proyectiles y dijeran, ríndanse, en 5 minutos serán puro polvo? Por supuesto, nuestro gobierno para salvar vidas se rendiría. Esa es la única cosa que podrían hacer. Entonces, ¿qué pasaría con algunos de ustedes americanos, a todos nosotros aquí? No aquí mismo, pero me refiero nacionalmente, hablando nacionalmente. Párrafo 36. Ustedes, niñas, sábelo todo. Que andan por allí con sus labios pintados como alguna clase de retoño de rosa y se reían de un predicador en la esquina predicando el evangelio. Y usted, adolescente, que piensa que tiene más agresividad de lo que tiene inteligencia para controlar. ¿Qué le va a pasar a usted, papá, que se sienta en casa con mamá para mirar la televisión mientras Junior anda por allí en su auto y la hermanita está allá en la cantina en alguna parte, allá bailando su rock and roll y usted está mirando la televisión y haciendo burla del evangelio? ¿Qué le va a pasar a usted, miembro de iglesia? ¿Cuál será su fin? Usted puede tener su nombre en todos los libros de registro o en la iglesia más grande en la ciudad. Pero a menos que usted esté bajo la seguridad de la sangre del Señor Jesús, usted perecerá con aquellos que perecerán. No hay esperanza para usted. Párrafo 37. ¿Qué va a acontecer? Hay un Sputnik allá arriba. ¿Y qué acontecería? La nación se rendiría, por supuesto. Es la única cosa decente que el gobierno podría hacer. Después, ¿qué sucede? A la trasala de barcos cargados de soldados. Ola tras ola de aviones aterrizarían en esta nación. Las mujeres serían violadas en plena calle. ¿Qué harían ustedes? Les pertenece a ellos. Los echarían de sus hogares. Se apoderarían de todo. ¿Qué les pasaría a ustedes jovencitas y a ustedes jovencitos y a todos ustedes en ese tiempo? ¡El pecado se tiene que pagar! No importa cuál nación sea o quién sea que lo hace individualmente o lo que nación se tiene que pagar. Y un grupo de soldados comunistas salvajes, impíos y burdados agarraría a sus esposas y a sus niñas, lo violarían y ustedes lo soportarían y tendrían que mostrar gusto. No hay nada que ustedes podrían hacer al respecto. ¿Qué causó eso? Porque ustedes han escuchado tales cosas como estos programas de televisión de rock and roll y pecado y algún predicador formal y frío, incapaz de interpretar lo sobrenatural. La escritura está en la pared, correcto, y hemos sido pesados en la balanza y hallados faltos. Párrafo 38 por último. ¿Cuándo pudiera acontecer todo esto? Mañana antes del amanecer. ¿Quién va a detenerlo? Inténtelo usted, la Biblia dice que acontecerá. Pero déjeme decirle, eso nunca tocará a la iglesia del Dios viviente. Para ese tiempo ya nos habremos ido. Así que escuche, amigos, si esa cosa está tan cerca y vemos la escritura en la pared, ya no hay nada que pueda evitar que esta cosa no acontezca. A América se le ha predicado, lo sobrenatural ha sido hecho y continuamente caminan por encima de todo eso.
Uno va a un país en alguna parte y lleva a cabo un avivamiento y pueden haber 40 convertidos en una semana y al regresar en 6 semanas no hay ni un 4. A la laguna se le ha pasado la red hasta que no quedan peces. Dios solo tiene tantos que Él ha elegido. Y cuando el último haya entrado allí, se cierra la puerta y queda concluido. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje titulado La Escritura en la Pared, mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, día 8 de enero del año 1958. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 39 al 46. Amén. Le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje La Escritura en la Pared, predicado el 8 de enero del año 1958. Párrafo 39. Entonces no queda más sino juicio cuando misericordia ha sido rechazada. Y aquí estamos en el fin del camino. Lo sobrenatural se está obrando. Y de esto se han reído y se han burlado. Y la última cosa. Dios ha venido en su propio poder, en su propio amado Hijo, para obrar a través de su iglesia. Y ellos dicen que es espiritismo o del diablo. ¿Qué más podrá quedar sino juicio? Y aquí está la escritura en la pared. Pero si eso está así de cerca, y cualquier maestro sabe que la iglesia sube en el rapto antes de que la tribulación comience. Así que si eso está así de cerca y podría acontecer antes de que salga el sol, ¿qué del rapto? Está más cerca que aquello. Oh, bendito sea el nombre del Señor. La venida del Señor está a la mano. La escritura está escrita y está escrita en la Biblia y estamos viviendo para verla. Amén. Párrafo 40. Por la persuasión de mi voz, ¿recibiría usted a Jesucristo en esta hora? Arrepentíos y bautícese, dijo Pedro, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para remisión de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo entre los hombres por el que podamos ser salvos, a no ser que usted sea de Cristo. Usted podría ser metodista, bautista, pentecostal, nazareno, católico. Usted está perdido hasta que llegue a ser de Cristo. Y Cristo entre en usted. Ese es el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Recíbanlo a él esta noche mientras oramos. 41. Con sus rostros inclinados, yo solo me pregunto esto. ¿Cuántos hay aquí que saben que esta gran cosa pudiera acontecer? Usted se pudiera ir a la cama esta noche con su esposa y en la mañana ella habrá desaparecido. Ustedes, padre y madre, pudieran besar a sus pequeñitos al dormir esta noche y mañana por la mañana la camita puede estar vacía. Y usted correrá por la calle para averiguar qué le sucedió a la señora Young. Ella también ha desaparecido. El rapto está a la mano. La Biblia claramente lo muestra. Y en esta reunión, mientras tienen la oportunidad, como hombres de inteligencia y mujeres de inteligencia, ¿por qué no prestan atención a ese llamado en su corazón y digan, Señor Dios, lléname con esa vida eterna? Porque si su espíritu todavía es un concepto intelectual, usted está ligado a la tierra. Pero el Espíritu de Dios que salió del cielo entra a su corazón y le da el Espíritu Santo por dentro. Cuando venga la tribulación, el Espíritu Santo regresa a su Creador y usted se irá con él. No importa cuán religioso sea usted, no se irá a menos que haya algo allí adentro para llevarlo. Amén. 42. ¿Cuántos en esta noche, con sus rostros inclinados ante este mensaje, levantarían sus manos a Cristo y dirían, Dios, lléname con tu Espíritu Santo, y si tú vinieras, yo quiero irme contigo? ¿Levantarían sus manos? Dios los bendiga.
por toda la iglesia, literalmente 200 o más manos levantadas al aire. Amigo pecador, si usted nunca ha aceptado a Cristo, en este momento levantaría usted su mano para decir, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga a usted por acá. Usted allá atrás. Alguien más, Señor, solo acuérdate de mí. Dios le bendiga aquí, por aquí. El Señor sea con usted. Recuérdame, oh Señor, mis ojos acaban de ser abiertos. Yo me doy cuenta que quizás he profesado ser un cristiano por mucho tiempo, pero jamás he conocido lo que es ser nacido de nuevo. Yo nunca he recibido el Espíritu Santo. Por lo tanto, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino o ni siquiera puede ver el reino. 43. Levantaría usted su mano y diría, sé misericordioso conmigo, oh Espíritu Santo, y cuando vengas por la iglesia, llévame. Dios le bendiga, señora. ¿Alguien más? Recuérdame a mí. Oh, Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, señora. Recuérdame, oh Dios. Dios le bendiga a usted aquí, jovencito. Dios la bendiga allí, señora. Allá atrás, jovencita. Y allá, y usted atrás, señora. Sé misericordioso conmigo. Oh, Dios, cuando veo que la escritura está en la pared, yo soy lo suficiente inteligente para ver que lo que ha sido dicho de la Biblia en esta noche, que esto es una repetición de la historia. Estamos en el fin. No hay nada que pueda ayudar. La cosa que va a destruir el mundo está en las manos de hombres pecaminosos. 44. Solo hay unos cuantos más. Usted pudiera ser el último que está ordenado a venir a Cristo. Cuando ese último venga, entonces viene el juicio. Aún está faltado algo. Podría ser usted. ¿Lo recibirá a él en esta noche mientras esperamos? Algunas 20, 30 manos han sido levantadas. Ahora, aquí no tenemos lugar para hacer un llamado al altar, para traer a la gente aquí al frente, porque no tenemos ningún espacio. Pero yo voy a preguntarle ciertamente, sean sinceros y escuchen a la voz de advertencia. Sean sinceros y pídanle a Cristo allí donde están sentados. Señor, sé misericordioso conmigo, yo un pecador, y recíbeme, no sea que pase más allá del velo de misericordia, antes que pecando pierda mi día de gracia. Sé misericordioso conmigo, Señor, y Él lo hará. Ahora oren de esa manera mientras yo oro con ustedes. Amén. Párrafo 45. Bendito Señor, estamos parados en una condición terrible esta noche. Mientras leemos tu palabra y sabemos que casi a cualquier hora los radios pudieran dar el anuncio y las bandas de rock and roll empezarían a tocar más cerca, mi Dios, a ti. Pero entonces sería demasiado tarde. El juicio habrá llegado. Proyectiles están apuntados hacia nosotros. Destrucción por milla tras millas, por toneladas tras toneladas de energías atómicas. Que arrollarán la tierra y demás, que pondrían al mundo entero en llamas, y está en las manos de hombres pecaminosos. Y la Biblia dice que de esa manera acontecerá, y vemos la escritura en la pared. Oh Señor Dios, yo soy insuficiente para tratar de traer un mensaje como este a la gente, y yo siento cuán pequeño soy parado aquí al tratar de manejar tal tema, pero ¿me perdonarás por mi parte de no tener la habilidad de hacerlo? Pero de alguna manera, de mi corazón, yo pido que tú hagas penetrar el mensaje en tus corazones de la manera que tú deseas, porque yo veo la hora acercándose, y sé misericordioso, Dios, y salva a cada uno, y llénalos con el Espíritu Santo, y que ellos sean tus hijos, divinamente envueltos en tu bondad y que reciban seguridad del Señor Jesús, porque nuestra nación no está segura. Pensábamos que lo estábamos. También el reino de Babilonia pensó así, pero todo el tiempo había una nación perversa obrando, y ha habido una nación perversa obrando,
hasta que ahora sabemos que ellos están más avanzados que nosotros y estamos a su misericordia. Señor, la iglesia está a tu misericordia. Ellos destruirán, pero tú te llevarás tu iglesia. Oh Señor, tómanos en tu cuidado esta noche y bendícenos por causa de Jesús. Y en su nombre oramos. Amén. Párrafo 46. Suavemente, un minuto, sean reverentes. Cuán tiernamente Jesús hoy nos llama, con insistente bondad. Mientras estamos cantando ahora, tomen inventario. Toca a las puertas del alma y espera con amorosa ansiedad. Venid, ¿a dónde? Subid, subid más alto, los que cansados estéis. Dulce descanso Jesús nos ofrece. Hoy aceptarlo debéis. Amén. Dios te bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios la bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje, la escritura en la pared. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, día 8 de enero del año 1958. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 47 al 54. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, la escritura en la pared, párrafo 47. Oh, ¿no sería un tiempo maravilloso para que eso sucediera ahora mismo? Oh, está bien, en cualquier momento que Él esté listo. Amén. Estoy tan contento de conocerle, estoy tan contento de que este cuerpo viejo y frágil que aquí se está marchitando será cambiado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Yo me convertiré nuevamente a un joven para vivir para siempre. Allá los viejos serán jóvenes para siempre, transformados en un momento de tiempo, inmortales para estar en su semejanza, brillando más fuerte que el sol y las estrellas. ¡Qué oportunidad! No lo rechacen. Oh, cómo desearás que Él te diga, bien hecho, en aquel día eterno. En tu corazón no despidas al querido Salvador, no lo despidas. Que esta sea la noche. Párrafo 48. ¿Cuántos le aman con todo su corazón y están listos si Él viniera? Oh, cuán agradecido. ¿No se sienten ahora como que están lavados por dentro? El Evangelio, somos lavados por el agua de la palabra. Solo extiendan la mano al que está a su lado y dense en la mano con alguien. Digan, Dios le bendiga, me siento muy bien, Dios le bendiga, peregrino. Dios le bendiga, hermana, hermano, somos caminantes del camino. Caminando por el grandioso camino, contando por donde quiera que vaya. Prefiero ser un cristiano a la antigua, Señor, que cualquier otra cosa que conozco. Párrafo 49. Ahora, mientras estamos en este momento de reverencia, yo creo que ya es muy tarde para llamar una línea de oración. Yo creo que el Espíritu Santo está muy complacido con este gran número viniendo a Cristo. Ahora, rápidamente, usted busque una iglesia, bautícese y asista a esa iglesia, una buena iglesia llena del Espíritu, y permanezca allí mientras viva. ¿Cuáles son las obras que Cristo prometió que Él haría? Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también haréis. Entonces, su presencia está aquí. Entonces, yo sé, amigos, yo sé, más allá de una sombra de duda, que Jesús está aquí. Hay un hombre aquí, es el mismo hombre que caminó en Galilea, es el mismo hombre que los redimió por medio de su sangre y los sanó por sus heridas. Y Él está aquí para obrar y hacer todo lo que Él hizo, porque Él es el mismo Señor Jesús. Párrafo 50. Ahora, oremos por un momento silenciosamente. Solo estén en oración mientras estoy tratando de encontrar la mente del Señor, del Espíritu Santo. Oh, esa hermosa música. ¿Cómo le gustaría escuchar eso? Perdón, hermano. Oh, esa hermosa música. ¿Cómo le gustaría escuchar eso a las personas que en esta noche están en tormento? Personas que probablemente se han sentado en el asiento que usted ocupa en esta noche y han escuchado el Evangelio y han muerto y están en tormento en esta noche. ¿Cómo les gustaría ocupar ese asiento donde usted está sentado? Pero ahora ya es demasiado tarde. Párrafo 51. Señor, tú que hiciste los cielos y la tierra, tú que enviaste al bendito Señor Jesús aquí a la tierra, y en Él habitó la plenitud del Espíritu, y tú has dicho por medio de sus labios, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La vid no lleva fruto en sí misma, pero los pámpanos llevan el fruto.
Yo ruego, Dios, que tú te manifiestes en esta noche en nuestro medio para que estas personas conozcan que el mensaje que acaba de ser predicado, que viene de ti, que tú nos estás advirtiendo que nos aparejemos y que los últimos días están a la mano. Quizás haya personas enfermas sentadas aquí, Señor. Dales ánimo para que puedan ser sanados, porque pedimos esto para la gloria de Dios. Ahora, Señor, mientras nos rendimos a ti, como la iglesia del Dios vivo, me supongo que toda mano aquí fue levantada y te voy a pedir esta noche, Señor, que hagas algo especial por nosotros y concede ahora mismo que estas personas puedan rendirse de tal manera que el Espíritu Santo se pueda mover a través de ellos con fe y que yo me pueda rendir a ti y que tú puedas obrar por medio de tus dones y te vindiques entre nosotros, porque quizás haya extraños entre nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 52. Él siempre muestra misericordia antes del juicio. Voy a pedirles a los ministros que permanezcan allí y oren. Oremos. Y ahora especialmente he estado predicando y yo solo les voy a pedir quizás a ustedes aquí enfrente y donde quiera que estén, solo comiencen a decir esto. La Biblia dice que Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Pues entonces, si Él es el sumo sacerdote que fue ayer, Él es el mismo hoy. Y entonces la misma obra que Él hizo ayer, Él la hará hoy si Él es el mismo. ¿Es correcto? Así que si Él puede ser tocado ahora, ustedes tóquenle a Él por la compasión de sus debilidades y permitan que Él responda. Párrafo 53. Solo piensen, un día cuando Él estuvo parado entre una congregación como esta, hubo un hombre llamado Pedro. Su nombre era Simón, y él dijo: tu nombre es Simón, tú eres el hijo de Jonás, pero de aquí en adelante tú serás llamado Pedro. ¿Quién llegó a ser él? El amado apóstol. Cuando Felipe halló a Natanael y él vino, él dijo: he aquí un israelita en quien no hay engaño. En otras palabras, un cristiano, una persona honesta. Dijo: ¿cómo me conociste, Rabí? Dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Y él apareció, 123, apareció la mujer con el flujo de sangre. Él miró sobre la audiencia. Ellos pensaron que sus obras eran del diablo, y ellos dijeron en su corazón: él es Belcebú. Y él percibió sus pensamientos. ¿Es correcto eso? Él dijo: no hago nada hasta que el Padre me lo muestre primero. Y las obras que yo hago, vosotros también haréis. Tiene que ser así si Él obra en su iglesia, porque esa es su palabra. Párrafo 54, por último. Ahora quiero hacerles la pregunta. Si en esta audiencia, por lo menos dos o tres personas, el Señor considerara que ellos tengan suficiente fe para tocar su vestidura, y Él regresara en su espíritu y obrara exactamente como obró cuando estuvo aquí en la tierra, ¿estarían todos ustedes satisfechos en aceptarle como su sanador? ¿Lo harían ustedes? Digan amén. Si así es, la congregación dice amén. Que Él lo conceda es mi oración. Ahora ustedes solo oren. Y si ustedes, ¿cuántas personas enfermas aquí desean ser sanadas? Levanten su mano. Están por todos lados. Muy bien, las personas enfermas que desean ser sanadas. Ahora, si hay alguien en este edificio que yo no conozco a nadie de los que estoy mirando. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos y para concluir con este glorioso mensaje, la escritura en la pared, en el mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 8 de enero del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 55 y concluimos 66. Creo que esta es Roselia sentada aquí, la jovencita que era una alcohólica, que fue llamada en la reunión en alguna parte. Había sido una alcohólica y los doctores la habían desahuciado. Cuando ella fue llamada por el Señor, la muchacha sabe que yo nunca la había visto, ni sabía de ella. Y el Señor le dijo todo respecto a su vida y su condición. Y le dijo que ella iba a estar bien. Y aquí está ella en esta noche, un trofeo de la gracia de Dios, una alcohólica. Al grado que doctor tras doctor le habían despedido, incluso Alcohólicos Anónimos. Ya lo conozco a ella.
Párrafo 56. Pero de otra manera, estoy seguro que este hermano mirándome, sentado aquí mismo con el traje gris, él es el mismo, él es el hermano que nos trae las flores. Yo creo que eso es correcto. No puedo pensar en su nombre en este momento. Él estuvo en mi casa no hace mucho con el hermano José. El hermano Stu. Aparte de eso, pensé que vi al hermano Fritz Stoman hace unos cuantos momentos en alguna parte del edificio. Pero ahora me olvidé dónde estaba. Sin embargo, él está aquí en alguna parte. Y yo conozco a nadie más. Yo no conozco a nadie más, pero Dios lo conoce a todos ustedes y tan solo oran y le piden a Dios, prueben su fe. Párrafo 57. Y que nadie se esté moviendo. Sean muy reverentes en los siguientes momentos. Ahora, solo creed. Si fuera tan amable y tan reverentemente hasta donde le sea posible por unos pocos momentos y solo permanezcan quietos. Solo piensen, Cristo prometió esto. Un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo, no otro, yo es un pronombre personal. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Las cosas que yo hago, vosotros también haréis. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Es la verdad? ¡Tiene que ser verdad! Pues yo estoy muy agradecido con el Señor. Yo estaría. Ustedes pueden levantar su rostro si desean. Párrafo 58. Aquí mismo en la esquina. Hay una señora sentada aquí en la esquina. Es una señora de color. Señora, yo no la conozco. Dios sí la conoce, pero allí está esa luz sobre la mujer ahora mismo. Ella tiene. Si el Señor me revela a mí cuál es su problema y de lo que usted está orando, ¿creerá usted que es del Señor Jesús para ayudarla? Usted debe de estar en aflicción o algo que usted está deseando, porque allí está. ¿Ven, amigos? Ustedes dicen, pues, yo no veo nada. Es posible que ustedes no lo vean. Yo la estoy mirando directamente. ¿Ven? Ustedes dicen, pues, hermano Branham, si usted puede verla con sus sentidos, yo podría también, ¿o no? Párrafo 59. Pablo vio a Jesús en forma de una luz. Y aquellos que lo acompañaban no lo vieron. ¿Ven? Los magos vieron la estrella, la luz que los guió, pero nadie más lo vio. Es solamente para algunos son dones. La mujer tiene problemas de sinusitis. Eso es correcto. Usted también tiene problemas del corazón. Eso es exactamente correcto. Escúcheme. Su nombre es, o lo llaman, Essie. Sí, su apellido es Uspiri. Usted vive en la calle Chevelang, por parte norte. Su dirección es 1264, 1264. Eso es exactamente correcto. Señora, usted tocó algo. Usted sabe que no tocó a mí. Esa muchacha sentada allí a su lado, ella también está orando. Y ella está orando por alguien más. Y esa es su madre. Y ella tiene algo mal en sus pulmones. Usted tiene alguna conexión con esta mujer aquí. Usted es una nuera y su nombre es Margaret. Eso es correcto. Y usted vive en el mismo lugar. Ya lo veo llegando y entrando. Párrafo 60. ¿Qué piensa al respecto, señor? El hombre sentado allí enseguida. ¿Cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Lo cree? Si el Señor me revela cuál es su problema, ¿lo aceptará a él? Usted tiene problemas estomacales. Eso es correcto. Si eso es correcto, póngase de pie. Correctamente, usted es un predicador. Por supuesto, dicen ustedes, él está mirando a sus ropas del clero. Muy bien, además de eso, algunos esperaban que usted fuera presbiteriano, pero usted es un predicador pentecostal. ¡Correcto! ¡Amén! Su nerviosismo es lo que le causó la úlcera. ¡Ya desapareció! ¡Vaya a casa y sea sano, hermano! ¡Amén! ¡Tengan fe en Dios! ¡Solamente no duden! Párrafo 61. ¿Qué piensa usted sentada aquí? Sí, cree usted que soy siervo de Dios. ¿Desea usted algo de parte de Dios? Si Dios me revela lo que usted desea, ¿creerá usted que lo sobrenatural está llevando a cabo? ¿Cree usted que exactamente lo que Jesús diría? De todo corazón, usted tiene un crecimiento y ese crecimiento está en su cadera. Eso es correcto. Y usted también tiene problemas estomacales. Eso es causado por una condición nerviosa. Eso es correcto. Su nombre es Eva May. Redman es su apellido. Usted vive en esta calle 1378 al oeste, en la calle 13.
Eso es correcto, para que usted pueda saber que yo soy siervo de Dios. Esa es su niñita sentada allí. Usted está deseando oración para ella. Esa niñita tiene hemorroides. Y le comienzan cuando se emociona o empieza a llorar muy fuerte. Eso es así, dice el Señor. Ese muchachito es el hermano de ella. Eso es correcto. Usted también desea la oración por el muchachito. Él está perturbado con estreñimiento y él ha bajado mucho, pero recientemente, mucho peso, recientemente también. ¿No es así? Eso es así, dice el Señor. Párrafo 62. La mujer blanca sentada a su lado, parece que a ella algo le está molestando. ¿Cree usted, hermana? ¿Cree usted que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para declararle a la generación gentil que Él viene pronto? Usted tiene problemas de un glándula de la cual está sufriendo y también un problema del colon. Y usted es nerviosa. También usted no es de esta ciudad. Usted es de Detroit. El número donde usted vive es 12.134 calle Fandler. Eso es correcto. Detroit, Michigan. Usted es italiana. Su nombre es Viola. P-O-L-O, Poloma, Polomba, tenga fe en Dios y reciba lo que usted pide. Párrafo 63. ¿Qué piensan ustedes acá por este lado? ¿Creen de todo corazón? ¿Qué de usted, la dama sentada allí? ¿Cree usted de todo corazón? ¿La dama allí en la esquina? Pues cualquiera de ustedes, no importa. ¿Qué piensa usted allí sentada al lado de ella? ¿Cree usted de todo corazón la madre sentada allí mirándome? ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Cree usted que el Señor Jesús la sanará de las varices que usted tiene? ¿Lo cree? Quizás usted pensaría esto, usted creería más. Y si lo dijera que su esposo tiene problemas del oído, usted cree, querría que se orara por él. Eso es exactamente correcto. Ahora me cree, usted no lo estaba captando al principio. Eso como que la despertó a pensar porque allí usted recibió su sanidad. Párrafo 64. Usted, señora, al lado de ella levantó su mano. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Cree usted que Dios la sanará? ¿Creerá? Muy bien, entonces su artritis la dejará. ¿Qué piensa usted, señor? ¿Usted que alzó la mano? ¿Cree que Dios lo sanará de su problema del corazón y lo pondrá bien? ¿Cree usted que lo hará? Usted que está sentada allí mirándome a él, usted también cree. Usted quiere que Dios... Usted también tenía problemas del corazón. ¿No es así? Sí, y usted también tenía diabetes. Eso es correcto. ¿Cree usted que Dios lo sanará? Entonces usted puede tenerlo. ¿No cree usted? ¡Tengan fe en Dios! Párrafo 65. Quede por aquí. Usted, señor, sentado allí al final de la fila. ¿Cree usted? Usted debería creer. Usted acaba de ser sanado. Usted tenía un problema del pie. ¿No es así? Usted cree que el Señor Jesús. Pero usted ahora está orando por alguien más. Y es su hermano. Y él está en Wisconsin. Él acaba de pasar por una operación en sus pulmones. Le sacaron la mitad. Eso es correcto. ¿Cree usted? Entonces usted puede recibir lo que ha pedido. ¡Oh, bendito sea el nombre del Señor! Le alabaré al Cordero que murió. Denle gloria a todos juntos. Con su sangre toda mancha quitó. Párrafo 66. Bendito Señor, algún día te veremos viniendo de allá en los cielos. Sabemos que tú estás aquí ahora en un cuerpo espiritual. Tú mismo te has declarado perfectamente a nosotros. El mundo no puede leer eso, Señor. Nosotros ni siquiera esperamos que lo puedan leer. Porque tú dijiste, no me verán más. Pero sabemos que tú tienes hijos que te pueden ver. Tenemos hijos que te conocen y por eso estamos agradecidos. Y pedimos ahora que tú pases por este edificio con el gran Espíritu Santo y sanes a toda persona enferma presente aquí. Ahora mismo recibe gloria por ti mismo, Señor. Que la gente no pertenezca moribunda, que la gente no permanezca moribunda, sino que se levanten y resplandezcan y le den alabanza y gloria a Dios en el nombre de Jesús. Si le creen, póngase de pie y denle alabanza con todo su corazón y regocíjense en el Señor Jesús porque Él ahora los sana a cada uno de ustedes, pero para su gran gloria divina. El Señor les bendiga. Amén, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje, La Escritura en la Pared. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, día 8 de enero del año 1958, que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos, tenemos un tiempito
Vamos a pasar al siguiente mensaje titulado ¡Los llamados fuera! Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 9 de enero del año 1958. Para iniciar este nuevo mensaje, hermano Luis Miguel, párrafos 1 al 4. Dios los bendiga, hermano. Vamos a continuar con el mensaje. Los llamados de enero, del 9 de enero del 58, párrafo 1. Gracias, hermano José. Oremos. Oh, Señor, estamos agradecidos contigo por el privilegio de venir otra vez para adorarte. Y pedimos que tu promesa, que pedimos que tu presencia nos bendiga a todos y que podamos esta noche tener el privilegio de verte a ganar almas para el reino de Dios, trayendo de regreso aquellas ovejas que han tomado el mal camino. Oh, Dios eterno y bendito, háblanos a través de tu palabra como nunca antes y danos el deseo de nuestro corazón al ver los hijos nacidos del reino. Luego sana al enfermo y al afligido y toma gloria del servicio mientras nos encomendamos a ti, porque lo pedimos en el nombre de tu santo y amado Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Estaba muy feliz esta tarde al enterarme que una pequeña ayuda para mí viene en camino, que el hermano Tommy Osborne, mi buen amigo, mi buen hermano y amigo, está por llegar aquí ahora con su película Oro Negro para la noche del sábado. Creo que es, él ayudará en el servicio del domingo por la tarde. El hermano Tommy estará predicando y orando por el enfermo, y así que yo sé que disfrutarán de este gran servicio del hermano Tommy Osborne. Y ahora, esta noche, si el Señor quiere, tengo dos Biblias. No quiero predicar a través de ambas, o tenía un texto, o deseo leer una escritura y luego un texto de la otra. En el libro del Evangelio de San Lucas, el capítulo 17, y comenzando con el verso 26, leemos esto. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas en el día de Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora, de este texto, bueno, leí eso para tener un contexto en las diferentes escrituras. El capítulo 9 y el versículo 22. En el capítulo 19, versículo 22, se lee de esta manera: escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Y me gustaría tomar como tema esta noche, si el Señor lo permite, de la manera de los llamados fuera. Anoche fue puesto mi corazón a hablar sobre el tema de la escritura en la pared. Y el Señor nos bendijo en verdad, y no solo nos bendijo, sino que Él expandió su reino al permitirnos leer su palabra y permitir al Espíritu Santo revelarnos las cosas que están prontas a la mano. Y al hacer eso, tipificamos a la gran Babilonia moderna con la gran América moderna, y encontramos que en esta nuestra nación de Dios de hoy, nos encontramos nosotros mismos en la misma clase de actitud en la que ellos estaban cuando nosotros tenemos una escritura en la pared, y a la misma condición moralmente hablando. Ellos estaban bebiendo vino con sus mujeres de mala fama en aquellos días, llamadas concubinas y llamadas hoy en día, bueno, estrellas de cine y demás. Ellos están entonces en su categoría, pero ahora ellas están esparcidas por todas partes. Párrafo 5. El pecado es como un huevo que se derrama en un plato,
y el pecado sería lo amarillo en medio. Creo que se llama la yema. Y... Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas. Amén, amén. Dios los bendiga. Shalom a todos. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, hermanas y hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén. Shalom, hermana. Que llueve, no les escucho. Está escrito como fueron los días del profeta Noé. Profeta Noé, el profeta Noé, la venida del Hijo del Hombre, así será, pues al séptimo día la lluvia descendió, al mundo destruyó, pero a Noé de Noé hacia
Que Cristo